Les damos la bienvenida a la audiencia pública del proceso permanente de rendición de cuentas, que en esta ocasión tendrá como eje principal el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, proyecto cultural, científico y colectivo de nación en la vigencia 2019. Hoy compartimos con ustedes el quehacer institucional y el cumplimiento de la misión de la universidad por medio de esta audiencia, que es el mecanismo de control social para una mejor gestión a través del diálogo, la interlocución y el trabajo colectivo con la sociedad. Los invitamos a formular sus preguntas a través de la página web launalcuenta.unal.edu.co o por redes sociales con el hashtag launalcuenta. Participan en esta audiencia la profesora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, los directores de las sedes de presencia nacional, los vicerrectores de la sede, los vicerrectores nacionales, las directivas nacionales y el director nacional de la Oficina de Control Interno. Además, participa como moderador el profesor Carlos Alberto Garzón, director de la Oficina Nacional de Planeación y Estadística. Antes de escuchar los testimonios de los profesores y las directivas, los invito a ver este video con el recuento de algunos de los principales indicadores de la gestión de la Universidad Nacional de Colombia durante la vigencia 2019. Durante el año 2019, la Universidad Nacional de Colombia desarrolló sus labores en cuatro grandes ejes estratégicos: organización centrada en el aprendizaje colaborativo, investigación y creación artística como factor de desarrollo, innovación social, innovación tecnológica y emprendimiento con valor creado. Construcción desde el conocimiento de una sociedad flexible, sostenible y en paz que se transforma y adapta permanentemente. Y organización sistémica y efectiva que evoluciona a través del liderazgo colectivo. Como una organización centrada en el aprendizaje colaborativo, creó un grupo para evaluar la reforma curricular planteada en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario. Este grupo ha hecho recomendaciones sobre estrategias pedagógicas, evaluación y cambio curricular y está trabajando en la estrategia de fundamentación académica, ética, estética y humanística. También apunta a la cualificación de los programas de admisión especial. 5.469 jóvenes en situación de vulnerabilidad o pertenecientes a regiones apartadas cuentan con matrículas de programas especiales, lo que equivale al 12% del total de estudiantes de pregrado. El 86% de los estudiantes matriculados en pregrado pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. De un total de 3.114 docentes, el 54% tiene nivel de formación en doctorado, el 39% en maestría o especialidades médicas, el 43% tiene título de formación en una universidad extranjera. La universidad ofrece 468 programas académicos. De sus 102 programas de pregrado, 92 están acreditados. Asimismo, de sus 366 programas de posgrado, 65 están acreditados.
En el eje estratégico de investigación y creación artística, la universidad sigue posicionándose como un referente a nivel nacional e internacional. De 942 grupos de investigación, 578 están categorizados por Colciencias y 364 están reconocidos o registrados. El 38% de la planta docente se encuentra categorizado como investigador de Colciencias. Tenemos 683 laboratorios y 24 bibliotecas. En el área de las publicaciones científicas, la universidad juega un papel preponderante. El 11% de las revistas en el índice bibliográfico Publindex pertenece a la Universidad Nacional de Colombia. 1.881 publicaciones de autores vinculados con la universidad aparecen reseñadas en la base de datos Web of Science y 2.230 en Scopus. En el año 2019, la universidad publicó 384 libros, participó en 8 ferias de libro nacionales y en 2 ferias de libro internacionales. Para bienestar universitario se destina el 10% del presupuesto de funcionamiento, 8 puntos porcentuales por encima de lo que la ley establece. En promedio, anualmente 5.618 estudiantes reciben apoyo alimentario, 704 apoyo para alojamiento, 3.032 apoyo para transporte, 232 apoyo económico y 4 préstamo estudiantil. Asimismo, el área de acompañamiento integral tuvo 7.264 usuarios en promedio, la de salud 11.457, la de actividad física y deporte 9.388, la de cultura 4.784 y la de gestión y fomento socioeconómico 9.589. Se incide en cerca del 49% de la población estudiantil en los programas de promoción en salud y prevención de la enfermedad. Se realizaron 183 convenios de movilidad, 138 internacionales y 45 nacionales. 664 estudiantes se desplazaron a 36 países y 686 estudiantes de otros países vinieron a nuestros campus. 963 docentes se desplazaron a 64 países y 389 docentes de otros países vinieron a la Universidad Nacional. En el eje estratégico de construcción desde el conocimiento de una sociedad en paz, la universidad fortaleció de manera decisiva su presencia en las regiones a través de sus 9 sedes. El 12 de agosto de 2019, la sede de La Paz, CESAR, inauguró sus actividades académicas con 6 programas de pregrado que responden a las necesidades de la región. La universidad ofrece el 25% de los programas de doctorado del país y el 13% de los programas de maestría. En el marco del billón de pesos del Sistema General de Regalías, dispuestos para infraestructura, se presentaron propuestas que ascienden a los 193.255 millones de pesos. El 23% de tales recursos se encuentran aprobados. 3.000 millones de pesos fueron aprobados para la construcción del Centro de Producción Porcícola Paysandú de la sede Medellín y 34.439 millones de pesos para la construcción de la fase 2 del campus de la sede Tumaco. Se destinaron más de 2.000 millones de pesos para la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria y más de 9.000 millones para convocatorias internas para el fomento de la investigación, creación, extensión e innovación. Se realizaron 7 sesiones de pactos de prioridades regionales en ciencia, tecnología, innovación y creación en 6 sedes. 16 docentes fueron designados para representar a la universidad en los foros regionales de la Misión de Sabios. Según Mercotalento, la Universidad Nacional es número 1 en Colombia en el sector de educación superior y número 9 dentro de las 100 empresas con mejor reputación del país. A través de su unidad de medios de comunicación, Unimedios, la universidad ha logrado fortalecer su contacto directo con la sociedad y ha merecido además diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Como organización sistémica, se han dado grandes pasos hacia la modernización. Se creó la Dirección Nacional de Estrategia Digital como estructura organizacional de las TIC. Se efectuó la notificación de títulos electrónicos para 9.686 graduandos y se generó la firma digital a cargo de la Secretaría General. Se modificaron las funciones de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y la planta de personal administrativo mediante la integración de procesos y la conformación de equipos de trabajo con dinámicas de resolución ágil por temáticas.
En materia de infraestructura, se está adelantando la selección del contratista constructor del nuevo edificio para las artes de la sede Bogotá y se garantizó la financiación de todo el proyecto. En la sede Palmira, próximamente se hará entrega del edificio de apoyo y de servicios para bienestar universitario. A continuación, veremos el video de la señora rectora de la Universidad Nacional de Colombia, profesora Dolly Montoya Castaño, que presentará un balance de la gestión de la Universidad Nacional de Colombia durante la vigencia 2019. Saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad en general que se interesan hoy por esta rendición de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia. Los jóvenes aspirantes a nuestra Universidad Nacional de Colombia provienen de 94 de los municipios del país. Logramos admitir de 744 municipios, es decir, del 66% de ellos. El examen de admisión se presenta en 46 ciudades del país. Otros jóvenes que quieren ingresar a nuestra Universidad Nacional de Colombia y que provienen del exterior se presentan en 16 consulados de Colombia en el exterior. Estos datos expresan la complejidad, la diversidad y la inclusión presente en nuestra institución, constituyéndose en el proyecto científico, cultural y colectivo más exitoso de la nación desde la independencia. Este carácter implica un profundo compromiso y responsabilidad de nuestra universidad. En el año 2018, el Consejo Superior acepta nuestra propuesta rectoral, en donde trazamos unas líneas estratégicas para asumir los retos de nuestra universidad, siendo una institución contemporánea y que actúe entre la tradición y el cambio. Estos tres retos fueron una comunidad académica dinamizadora de procesos para el desarrollo de la paz en nuestro país, tejiendo paz. Comunidad académica líder propositiva del Sistema Nacional de Educación, una comunidad formadora desde la armonización de las funciones misionales, de científicos y profesionales íntegros, gestores de ética ciudadana. Estos lineamientos estratégicos del plan rectoral se acompañaron con los valores de nuestra institución: la ética, la probidad, la transparencia, el liderazgo colectivo y la conformación de una comunidad integrada que aprende de sí misma para asumir retos con vocación de trascendencia social en un mundo global. Con estos propósitos y valores, desarrollamos un proceso de trabajo, de consulta, de abajo para arriba. Y este proceso quedó plasmado en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Este proceso fue muy amplio, se construyó de manera colectiva. Participaron 10.000 personas de nuestra comunidad universitaria, entre estudiantes, maestros, rectores, los egresados, los pensionados, y así nosotros pudimos establecer también la ruta para el Plan 2034. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque se definieron en este plan global simultáneamente el ADN organizacional, el propósito superior y las políticas y los 10 objetivos con proyección institucional del plan estratégico PLEI. Estas definiciones permitirán responder a los retos del presente y diseñar escenarios de futuro. Quiero destacar algunos de los principales logros institucionales de nuestra comunidad universitaria a la luz de este Plan Global de Desarrollo 2019-2021.
la Red de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología para la Paz, recientemente creada mediante un trabajo que coordina múltiples esfuerzos institucionales. Y hemos establecido acuerdos de cooperación con el Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para contribuir al logro de los objetivos de la paz. Así se capacitaron a través de la red 1.500 funcionarios del sistema. 50 docentes realizan actividades de investigación y extensión en coordinación con este sistema y se ofrece apoyo a 12 espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Además, se han realizado más de 20 eventos conjuntos entre la universidad y el sistema de paz. Los diálogos regionales de ciencia y tecnología se han realizado en 7 de las 9 sedes. Son una estrategia también importante para construir desde los territorios. ¿Para qué hicimos esos diálogos regionales? Para elaborar proyectos desde el territorio en beneficio de las comunidades. Y así, pues, estos proyectos fueron presentados y siguen siendo presentados a los gobiernos y algunos de ellos ya se están implementando. Hemos dicho que también necesitamos liderazgo en los sistemas de educación. Quiero hablarles de un liderazgo internacional importante, que es nuestra presidencia de la UDUAL. Es una organización que reúne más de 200 universidades de América Latina. Y desde allí venimos impulsando una agenda alrededor de 4 pilares: la autonomía universitaria, la identidad latinoamericana, la bioeconomía para llegar a las regiones y a los territorios, y por supuesto el medio ambiente y la Amazonia. En la pandemia hemos fortalecido las redes latinoamericanas compartiendo experiencias de todas las universidades de América Latina y conectando a los investigadores en las diferentes áreas del conocimiento. Así que nuestra participación en la UDUAL está en nuestra apuesta por el sur, que fue otra de las tareas que nos propusimos durante este tiempo. A nivel nacional también hemos hecho liderazgo. Hemos sido líderes propositivos en ASCUN, en el CESU y en el SUE. Allí podemos destacar, sobre todo en el SUE, el diseño de un esquema de financiación para las IES públicas para potenciar el sistema de educación pública, que modifica sustancialmente el enfoque de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y que puede dar, garantizar sostenibilidad al sistema público de educación universitario. Este modelo está siendo probado en diferentes universidades y una vez termine el ejercicio, esperamos tener un consenso suficiente para impulsar la reforma y el modelo de financiación que está definido en la Ley 30, un nuevo modelo de financiación. En el CESU hemos participado activamente en las definiciones de la calidad en las instituciones de educación superior y también hemos trabajado muchísimo en las autoevaluaciones y las evaluaciones institucionales. En materia académica, como formación de ciudadanos integrales, como agentes de cambio ético y con conciencia social, hemos trabajado con un grupo de expertos de diferentes, no solamente de la Universidad Nacional, sino de las personas que tienen mayor formación en estudios, en la parte académica, en estudios generales, y se ha trabajado en el lenguaje, pensamiento matemático, universidad y sociedad, para fortalecer las condiciones de los estudiantes para desarrollar aptitudes cognitivas y actitudes ciudadanas que se enmarcan en un compromiso ético y profesional que demanda un mundo contemporáneo en el marco del aprendizaje colaborativo de la universidad que aprende. Hemos diseñado e implementado los programas de acompañamiento académico y de pares tutores con mucho éxito
estudiantes de mayores niveles que trabajan con estudiantes y todos aprendemos de todos. En la PACESAR se implementó el piloto de estudios generales para el primer año y hemos terminado con éxito el primer semestre. La evaluación de la reforma académica fue otra de las actividades que iniciamos. Para hacer esta actividad, entonces convocamos a estudiantes administrativos, docentes de diferentes áreas, en múltiples encuentros y talleres que evaluaron la reforma académica y que le dieron nuevo enfoque y proyección, y especialmente todo lo que fue el mejoramiento y lo que necesitaban mejorar en la reforma académica quedó incluido en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Otra tarea académica muy fuerte y muy necesaria para la universidad fue la reacreditación institucional. Se adelantó un juicioso proceso de evaluación. Vinculamos 11.522 miembros de nuestra comunidad mediante encuestas y 446 que participaron directamente en las mesas de trabajo. Así, actualmente entregamos ya el año pasado este documento de autoevaluación institucional y estamos esperando los pares para la acreditación institucional. Todo este trabajo se ha adelantado alrededor de la formación en la universidad y esto nos ha permitido tomar decisiones académicas. La constitución de este grupo de estudios generales, más el trabajo del Centro de Pensamiento en Educación, ha sido determinantes para todas las acciones que estamos tomando y que hemos venido implementando durante este semestre a propósito de la pandemia. El fortalecimiento de la investigación y la extensión también fue un propósito importante en la armonización de las funciones misionales. Están nuestras funciones misionales focalizadas en los objetivos del desarrollo sostenible. También en el fortalecimiento de los centros de investigación, así la política de discapacidad para la ciudad de Medellín, en la sede de Medellín, la puesta en marcha del Observatorio de Mujer y Género y el Plan de Divulgación Política de Mujeres y Género para el Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, donde se implementó la cátedra Transformando a Colombia, Objetivos del Desarrollo Sostenible. 34 conferencias, 1.134 participantes. Continuamos fortaleciendo todos los programas y las estrategias sobre estos temas. Los nuevos centros de investigación, el ATP de Palmira, donde confluyen las dos facultades de Palmira, está en desarrollo, ya está en fase de diseño y consolidación del centro de investigación. También otro centro de investigación en salud humana y animal, es una alianza en Medellín entre la Universidad de Wisconsin y el One Health en Medellín y con este centro que ya está funcionando y que tiene mucho apoyo regional y es uno en este momento de los laboratorios que más muestras ha analizado del COVID de nuestra universidad. Y además tenemos también un centro que veníamos trabajando desde atrás y que es el Centro de Excelencia en Geociencias. Estamos haciendo todas las gestiones con el Departamento Nacional de Planeación para buscar la financiación de diferentes fuentes para poner en marcha este centro. Además, estamos trabajando en establecer un parque científico y tecnológico sobre ciencias del mar en Santa Marta. Un programa que hemos venido fortaleciendo es UN Innova. Es una red de trabajo colaborativo para impulsar la innovación social y la innovación tecnológica, en este caso para mejorar la competitividad del país. Se reglamentó la ley spin-off para la Universidad Nacional, ya está aprobada y estamos trabajando en las sedes, tratando de construir oficinas que nos permitan hacer transferencia para también patentes y estamos trabajando en el programa Mentor que de algunas sedes que se están consolidando todas las oficinas de transferencia tecnológica y propiedad intelectual, así como el Comité
Nacional de Propiedad Intelectual, que cada vez es más sólido, más fuerte. Algo muy importante que hicimos también, después de las movilizaciones, la universidad propuso pasar de la protesta a las propuestas. Y las propuestas fueron las cátedras de la Universidad Nacional para tratar problemas álgidos del país, en donde de la mano de expertos de cada área se analizan los problemas del país, se visibiliza, y todos los que se visibilizaron en las movilizaciones del 2019, pero no se van a quedar en cátedras, vamos a presentar proyectos, soluciones a esos problemas. 6 de las 10 cátedras propuestas ya se están desarrollando, y aquí quiero agradecer a todos los estudiantes y a los profesores que han hecho un gran esfuerzo por el trabajo colectivo y el liderazgo colectivo en estas cátedras. Los proyectos amigos estratégicos que quiero destacar son algunos de ellos, nuestro proyecto de la nueva sede de La Paz. Queda en cerca de Valledupar, entre el municipio de La Paz y Valledupar. Es un piloto de innovación académica y pedagógica que se desarrolla ahí. Y además nosotros hicimos operable la infraestructura, desarrollamos toda su puesta en marcha, adelantamos las gestiones que permitieron asegurar recursos a la base para el funcionamiento de la sede. Después de 30 años sin ampliación de la planta docente de la Universidad Nacional de Colombia, 100 nuevos profesores, se consiguió la financiación de la base presupuestal para desarrollar la sede de La Paz y también se consiguieron recursos para personal administrativo de planta. En la fase de expansión del hospital universitario, ya nosotros sabemos que el hospital necesita una expansión y lo primero que se dijo fue construyamos primero el proyecto académico. Antes de pensar en los edificios y en cómo los vamos a expandir, vamos a tener que construir un proyecto académico en relación con las tendencias globales de la salud. Pero además, muy importante para nosotros es el papel que la Universidad Nacional promueve en el país y fuera de esto, de acuerdo a nuestras especialidades médicas y a las necesidades del país, cómo podemos impulsar este proyecto académico. Y quiero agradecer a los 133 docentes de la universidad y a los 13 equipos de trabajo que definieron este proyecto académico. Y en este momento estamos trabajando para el diseño, para la construcción de la infraestructura y la gestión de los recursos para poderlo realizar. Y tengo que destacar la actividad del Hospital Universitario en esta pandemia, en la ampliación de las UCIs y además de llegar a todos los territorios, bueno, a una gran cantidad de hospitales locales donde no hay presencia del Estado, a zonas vulnerables, para que nuestro hospital universitario dé apoyo en la pandemia y pueda dar una luz de esperanza a todos los trabajadores de la salud en esas regiones. El nuevo edificio de la facultad, el edificio de las artes en la Universidad Nacional de Colombia, ya es una realidad. Estamos cerrando el proceso de licitación para la primera fase y en la segunda fase estamos tramitando un crédito del FIDETER que ya ha sido aprobado por el Consejo Superior Universitario y además fue aprobado también por el Ministerio de Educación y estamos en el... nos falta solamente el visto bueno de Hacienda. Así que los artistas, los arquitectos y los diseñadores de nuestra universidad tendrán el edificio completo que han añorado en la última década y el arte y la cultura que el país también merece. Frente a la gestión académico-administrativa de la institución, quiero compartir algunos hechos importantes que expresan estos propósitos de liderazgo colectivo de una universidad que aprende. Se lograron exitosos procesos de negociación con las entidades sindicales, las organizaciones sindicales. Además, el concurso público y abierto de mérito para la provisión definitivamente de cargos de carrera administrativa entre el 2018 y 2019. Con la realización de este concurso de mérito, la Universidad Nacional de Colombia se convierte en una de las pocas instituciones del Estado
con una planta de personal administrativo, docente y estudiantil completamente meritocrática. Los concursos permitieron proveer de forma definitiva 500 cargos de carrera administrativa convocados por las nueve sedes. Participaron 23.363 personas, obtuvieron más del 70% del puntaje, 3.065, y teníamos 500 cupos, y durante el presente año se han posesionado 447 nuevos servidores públicos administrativos a quienes damos la bienvenida a nuestra Universidad Nacional de Colombia. Un proyecto que ha sido bandera en esta rectoría, en esta administración, y que ha sido apoyado por las facultades y por todas las sedes, y este es un liderazgo colectivo, y juntar lo que la universidad ha desarrollado durante mucho tiempo, es la transformación digital. Este es uno de los retos que asumimos con la institución para ser más eficientes, más competitivos, más contemporáneos, y adicionalmente la transformación digital exige un cambio cultural profundo que permitirá a la universidad ser mucho más incluyente, equitativa, democrática, pues los procesos de transformación digital en todos los niveles y las áreas de la universidad traen consigo la consolidación de las relaciones mucho más horizontales, dinámicas entre nuestra comunidad y de nuestra comunidad también con la sociedad. ¿Por qué transformación digital? Porque los nuevos escenarios locales y globales, tanto educativos como sociales, económicos y culturales, requieren transformaciones profundas institucionales, no solo paliativas. La transformación digital es la transformación cultural y organizacional impulsada y mediada por la tecnología digital. ¿Por qué en la Universidad Nacional? Porque la Universidad Nacional necesita cumplir cada vez mejor sus propósitos, su propósito superior a través de las funciones misionales. Y para ello se concibe a sí misma como una universidad que aprende y se transforma. La comunidad académica misma ha identificado múltiples necesidades de cambio en diversas dimensiones. Se requiere esa transformación con una visión integral e integradora de la universidad como agente de un ecosistema mucho mayor que es la nación. La universidad debe acometer por sí misma la tarea de transformarse en el ejercicio de autonomía por potenciar los más preciados valores institucionales. Por eso ponemos en el centro de la transformación digital las preocupaciones de los seres humanos de nuestra comunidad universitaria, y es un cambio requerido por la universidad con una responsabilidad ética, social y reconociendo la riqueza y la diversidad que tenemos para el trabajo en las regiones y el respeto por la diferencia y por la inclusión social. Debemos destacar algunos avances que se han logrado en transformación digital, como la creación de la Dirección Nacional de Transformación Digital, que es responsable de impulsar todas las tareas en la universidad con el apoyo de toda nuestra comunidad universitaria. Pero además el Consejo Superior Universitario nos dijo, tienen que constituir antes de 6 meses una vicerrectoría de estrategia digital que sea mucho más ambiciosa que la Dirección Nacional de Transformación Digital. Hemos aliviado también la vida y facilitado la vida de nuestros egresados al acceder a sus diplomas por blockchain para que puedan hacer de forma rápida todos los trámites nacionales e internacionales. Para mejorar el servicio de nuestra comunidad se armonizaron los sistemas nacionales SARA, KIPU, y además se especializaron las OTIC de cada una de las sedes andinas en 4 temas específicos: infraestructura, desarrollo de software, seguridad e identidad digital. Y todas trabajan para todos con proyectos nacionales. Gracias a la Dirección de Estrategia Digital,
y al proceso que venimos adelantando en los últimos años, aprovechando la trayectoria e innovación académica de la Vicerrectoría Académica y el tejido que existe entre nuestras sedes, la experiencia de la pandemia ha podido ser asumida de forma rápida. Aún sin preverlo, logramos pasar de la presencialidad a las clases remotas en un 85%, tanto de actividades académicas como de actividades administrativas. Y por esto creo que ha sido un gran esfuerzo de toda nuestra comunidad, que también quiero agradecer, y que debemos todavía superar muchísimos desafíos de este trabajo para lo que resta de este semestre y para el semestre entrante. Hemos vivido y ahorita tenemos planeado todo el protocolo de regreso al campus, pero la verdad, en adelante va a ser una película, y una película dinámica que nos toca vivir y cambiar muy rápidamente. Por eso tenemos que ser muy flexibles para poder avanzar de manera rápida y contextualizarnos y recontextualizarnos a las necesidades que en este momento tenemos que cumplir, y también a los problemas que tenemos que trascender. Hemos creado, no puedo terminar sin dejar de hablar un poco de la pandemia. Quiero decirles que hemos constituido 5 comités de crisis basados en la institucionalidad, dirigidos y orientados desde la institucionalidad, como son el de salud y bienestar, dirigido por la Vicerrectoría General, el académico por la Vicerrectoría Académica, el de investigación por la Vicerrectoría de Investigación, transformación digital por la Dirección Nacional y el financiero por la Gerencia y Planeación. Estos comités enmarcados en la institucionalidad y en ideas de liderazgo colectivo han permitido que nuestra comunidad tenga y haya adoptado las medidas necesarias para cuidar nuestra comunidad, garantizando sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo. Así también estamos acompañando las tareas del diagnóstico, modelación epidemiológica y diseño de insumos médicos necesarios para la prevención de la pandemia. Hemos fortalecido el bienestar estudiantil antes y después de la pandemia y durante la pandemia. Fortalecimos en Palmira el edificio, lo desarrollamos y construimos el edificio para atender la salud de los estudiantes. Y se está desarrollando otro edificio para el bienestar estudiantil. Hemos incrementado la inversión en bienestar durante la pandemia en todas las sedes, al igual que hemos hecho seguimiento en movilidad internacional para los jóvenes nuestros que están en el exterior y los que estaban en Colombia, y destacamos el fortalecimiento y el acompañamiento psicológico prestado por los profesores de psicología y Facultad de Medicina. Hemos adquirido 2.500 tabletas con cuidado para nuestros estudiantes también más vulnerables. Estamos presentes en la atención de esta emergencia y estaremos presentes en la construcción de soluciones para superar la crisis socioeconómica en la que estamos comprometidos con la construcción del tejido social. Seguiremos convocando actores para sumar esfuerzos para alcanzar desarrollo sostenible con bienestar social y beneficio económico para todas las comunidades, para los territorios, en armonía con nuestro medio ambiente. En esta rendición de cuentas 2020, la Universidad Nacional cuenta, y los colombianos pueden contar con ella como un proyecto científico, cultural y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. A partir de algunas de las preguntas que la comunidad ha compartido a través de la página web y por redes sociales con el hashtag LaUNALCuenta, el profesor Carlos Alberto Garzón, director nacional de la Oficina de Planeación Estadística de la Universidad, moderará un diálogo con los directores
y vicerrectores de sede y con las directivas del nivel nacional. En el primer módulo de preguntas, el profesor Garzón hablará con los directores de las sedes de presencia nacional sobre sus respectivos procesos de gestión durante la vigencia 2019. Luego escucharemos a los vicerrectores de sede y, por último, a las directivas del nivel nacional. Seguimos con la rendición de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia en su vigencia 2019. A continuación, el profesor Carlos Alberto Garzón, director nacional de Planeación y Estadística de la Universidad, le dirigirá unas preguntas a los directores de las sedes de presencia nacional, el profesor Germán Ochoa de la sede Amazonía, el profesor Óscar Eduardo Suárez de la sede Orinoquía, la profesora Adriana Santos Martínez de la sede Caribe y la profesora Amanda Lucía Mora de la sede Tumaco. Los invitamos a ingresar a la página de la rendición de cuentas vigencia 2019, launalcuenta.unal.edu.co. Hemos hecho una síntesis de las principales inquietudes de la comunidad. Por razones de tiempo, obviamente ni están todas las preguntas que ustedes han formulado, ni están todos los destinatarios de ellas. A continuación, pues le damos la bienvenida a los directores de las sedes de frontera de la universidad y comenzamos con el profesor Germán Ochoa, director de la sede de Amazonas. La sede de Amazonas, como también el IEPR y otros grupos de investigación de la Universidad Nacional en todas sus sedes, pues han teorizado sobre el problema de las fronteras en Colombia y han trabajado mucho por su autonomía. ¿Cómo hacer para que esos desarrollos impacten la política de Estado que permita que estas fronteras se conviertan en verdaderas regiones? Bueno, muy bien, buenos días. Es importante el trabajo teórico que se ha hecho desde el IEPRI y desde el grupo de fronteras que hay en la sede Amazonia, que tiene más o menos unos 20 años. Se han hecho desarrollos muy interesantes que tienen que ver con los diagnósticos de toda el área fronteriza. Es muy importante que la universidad pueda hacer gestiones con el gobierno nacional y que estos desarrollos del gobierno los incorpore adecuadamente en sus políticas de frontera, porque hasta el momento la política de fronteras en Colombia ha estado, digamos, tiene ciertas debilidades en su implementación, en su reglamentación, y es necesario que haya un trabajo arduo, colectivo, permanente y de coordinación estrecha entre el gobierno y el grupo de fronteras, el IEPRI también, por supuesto, y los otros grupos de la universidad que han trabajado en temas de frontera. ¿Por qué es importante? Porque estos desarrollos se han hecho con base en experiencias de personas que han vivido aquí durante varias décadas, que no solamente sino lo han sentido, lo han pensado, y tienen todo un desarrollo conceptual, pero también de la vida cotidiana de las poblaciones que aquí lo habitan. Entonces es clave que se entiendan, por ejemplo, conceptos como integración, pero también conceptos como dependencia. En el caso de la frontera en la que nosotros vivimos, que es una frontera compartida con Brasil y Perú, aquí realmente los límites pueden ser muy difusos. Entonces, el desarrollo conceptual puede permitir una intervención diferente del Estado, en tanto que se puede entender como la frontera es el lugar que hay que colonizar, es el lugar hasta donde hay que expandir el territorio nacional del Estado, pero también es importante entender que aquí hay unas líneas divisorias que muchas veces no son divisorias, sino que son líneas de uniones entre las poblaciones. Gracias, profesor. Nuestra gente de la Amazonia nos permite emular el eslogan de que los héroes en Colombia sí existen. Realmente ustedes son héroes, como lo han demostrado también los médicos en esta pandemia. ¿Y qué es lo que hace que se enamoren tanto de la sede, tanto de la Amazonia, y que lo vuelvan realmente su proyecto de vida? Gracias por la pregunta. Realmente le preguntan a veces, ¿usted terminó en el Amazonas? Y yo suelo decir, terminé en el Amazonas, yo inicié en el Amazonas. Y eso es parte de la respuesta a esta pregunta, porque los profesores que vivimos aquí, en la gran mayoría, lo que tenemos y lo que hemos hecho en nuestra vida
ha sido gracias a este territorio y a este territorio espiritual que nos ha acogido, que nos ha recibido, y principalmente porque somos conscientes de la importancia que tiene la Amazonía para Colombia y para el mundo. Recordemos que la Amazonía es más o menos el 40% del territorio colombiano. Es el bosque húmedo tropical más grande del planeta, con más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Y nosotros sabemos que aquí está una muy buena parte del futuro de la humanidad, no solamente en términos de biodiversidad, como se suele expresar, sino en términos de formas diferentes de habitar este planeta, que tienen que ver con disminuir el consumo innecesario, con tener unas relaciones diferentes con la gente. Y un asunto que es muy importante para nosotros es valorar profundamente la diversidad cultural que hay en este momento en la Amazonia y que se ha mantenido a pesar de los embates del mundo exterior y que hoy en día se conserva en alguna medida, pero que es muy importante que la conservemos, que la manejemos y que finalmente fluyamos con ella, porque finalmente son sociedades que también tienen alguna integración al mercado y en esa medida nos permite tener una diversidad cultural mayor. Aquí en la zona frontera nosotros gozamos de diversidad cultural no solamente por los indígenas, sino por la relación que tenemos con los amigos y con los compañeros de Colombia, de Brasil y Perú, que de donde vienen también personas de muchas partes. Entonces, la gran diversidad de vida que hay aquí en todo sentido hace que este sea un sitio muy bello y donde hay todavía posibilidades de pensar en formas diferentes del desarrollo, o como llamaría Arturo Escobar, un desarrollo. Las sedes de frontera se quejan de que la universidad les asigna poco presupuesto, pero que les exige como si fueran sedes andinas, como si tuvieran todas las capacidades que se le exigirían a la universidad en todas sus sedes. Si esto es así, ¿qué sugieren ustedes para corregir esa situación? Bueno, la pregunta que me hacen tiene que ver más con la necesidad y el clima que nosotros hacemos como sede Amazonia y como profesores de la universidad, es para que el Estado colombiano en su conjunto le dé una dimensión más real a lo que tiene en la Amazonia. Lo que pasa es que Colombia todavía no dimensiona claramente qué significa la Amazonia para el mundo y qué significa la Amazonia para su territorio. Entonces, más que nosotros quejarnos por no tener suficiente presupuesto, lo que nosotros sugerimos y lo estamos sugiriendo en el nuevo ley que estamos formulando es que la universidad se vuelque a la Amazonia con mucha más propiedad, porque nosotros finalmente tenemos una sede en Leticia que abarca y que da cobertura a 6 departamentos amazónicos, pero somos 12, 13 profesores y realmente nuestras capacidades son muy pocas. No queremos ser una sede leticiana, queremos ser una sede amazónica, y para lograrlo hemos sugerido y lo que siempre hemos pensado es que la universidad vuelque y el Estado colombiano vuelque sus capacidades y sus trabajos y vuelque la atención sobre este gran territorio amazónico, porque cubre casi la mitad del territorio colombiano, tiene un montón de particularidades diferentes, son diferentes Amazonias dentro de esta gran Amazonia, y al Estado colombiano no prestarle al suficiente atención a este territorio, pues este territorio se va a ir deteriorando, porque ustedes saben que este ha sido un territorio donde el conflicto se ha ensañado de maneras desastrosas, donde el conflicto ha tenido sus propias manifestaciones. Pero sin embargo aquí hay gente que resiste, hay gente que tiene muchas habilidades, muchas ganas de sacar el país adelante. Entonces, lo que pensamos es que debe haber una mayor atención del Estado colombiano y por supuesto de la universidad para la región amazónica. La mayor cantidad de investigadores de Amazonia no viven en Leticia, no viven aquí con nosotros. Viven en otras ciudades, viven en Bogotá principalmente, y lo que pensamos es que la universidad ya tiene las capacidades profesionales y académicas para hacer un gran proyecto amazónico permanente, que no sea un programa, hacer un programa permanente de la Amazonia, y eso incluye, por supuesto, pues la destinación de recursos, pero no se trata solamente de adicionar recursos, sino de cambiar la nada, porque las perspectivas que tiene la Amazonia para el futuro del planeta, como decía en la anterior pregunta,
son muy importantes, y lo que nosotros como profesores, como comunidad que vemos aquí, llamamos es para allá una visión menos adinocéntrica de Colombia, sobre la mirada sobre las tierras bajas o sobre las tierras cálidas, y en este caso sobre la Amazonía, sea mucho más contundente, más amplia, más incluyente, más tolerante. Muchas gracias, profesor Ochoa. Vamos ahora con el profesor Oscar Eduardo Suárez, director de la SEA de Arauca. La comunidad de Arauca, Vichada y Casanare le exige cada vez más a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Ve posible la creación de una oferta presencial completa para atender esta región oriental? Profesor Carlos, no solamente las comunidades de Arauca, Vichada y Casanare, Guaviare también ha mostrado mucho interés en este tema. Inicialmente la presencia de la universidad se circunscribía al departamento de Arauca, por lo que en el momento de su creación en el año 1996 se le denominó sede Arauca. Específicamente inicia su actividad académica con la oferta de programas académicos completos presenciales en enfermería, agronomía e ingeniería ambiental para esa época. A partir del año 2005 la universidad asume el enorme reto de ampliar el área de influencia y vincula los departamentos de Casanare, Guaviare, Guainía y Vichada, por lo cual cambia su designación a la sede de Orinoquía que actualmente hoy ostentamos y defendemos con mucho amor. Adquiere así una connotación regional en pro de la articulación y la proyección integral con las dimensiones sociales, económicas y ambientales de estos territorios, buscando dar una respuesta a sus principales problemáticas y desarrollos para alcanzar la modernidad y el desarrollo integral que esta promisoria región es estratégica e importante para el desarrollo del país. En ese orden de ideas, entonces, el retornar a una oferta presencial completa en la sede, que es, por cierto, una política de la actual rectoría como énfasis en proyecto cultural, científico y colectivo de nación, y con su eslogan de los escritorios a los territorios, es un proyecto que se ha estado estudiando y analizando. Pero lógicamente es una decisión que no depende exclusivamente de la universidad. Acá se deben comprometer decididamente el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, las administraciones departamentales del área de influencia de la sede, sin que estas decisiones en lo departamental sean afectadas por el cambio cuatrienal de gobernadores. Entonces, así, a la fecha, hemos identificado programas académicos completos por cohortes, como por ejemplo en el área de ingeniería, hemos pensado en ingeniería agroindustrial, en ingeniería química, en ingeniería forestal y en ingeniería ambiental. En las ciencias hemos pensado en biología, microbiología, trabajo social y lingüística. Y dado el proyecto Bovino en convenio con la Gobernación de Arauca, hemos pensado también en zootecnia, porque se tienen los recursos para eso. ¿Se mantiene viva la capacidad de convocatoria de la universidad en la región oriental en una zona tan conflictiva socialmente? ¿Cómo aprovechar esa oportunidad que tiene la universidad para realmente hacer que estas regiones se inserten dentro de la dinámica nacional? La señora rectora siempre hace énfasis, el proceso de paz es una razón. La necesidad de los territorios, claro, asumen ese reto. Las estadísticas muestran que el PEAMA de la SEA Orinoquía para los semestres 2018 y 2018 registraron 1.551 y 1.663 inscritos respectivamente, con un total de 2.714 aspirantes para el 2018. En tanto que para el 2019 esta cifra va aumentando en el 1 y en el 2040 para un total de 3.429 aspirantes, con una asignación solamente de 240 cupos y con una lista de admitidos inicial provisionalmente más de 700. Lo anterior evidencia que el PEAMA realmente sí se consolida en la región de la Orinoquía y que incluso hace un énfasis a la respuesta de la primera pregunta. Adicionalmente, es importante señalar que la sede de Orinoquía hace parte de importantes instancias de los consejos y articulaciones regionales como el CODECT, el Consejo Departamental de Paz, la Comisión Regional de Competitividad, el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, Tecnología e Innovación, especialmente en Arauca. Algo hemos entrado en Casanare y obviamente en Guaviare nos hacen algunas consultas en esa dirección. También se ha pasado en la sede Orinoquía de los escritorios a los territorios de su área de influencia. Hemos llegado no solamente a los departamentos de Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Arauca, sino también a los municipios de Cubarán, Boyacá,
La Macarena, bueno, la Macarena, Mapiripá y la Concordia en metas son retos, no hemos podido llegar exactamente allí. Y un municipio de Toledo, norte de Santander, pero básicamente en dos corregimientos en donde hay incidencia de comunidades indígenas. Lo expuesto anteriormente evidencia, digamos, la proyección ambiental y social de la universidad en la región y la integración de su entorno, con su entorno, perdón, es decir, con los actores humanos y no humanos más representativos de la región, entre comillas, el sector público, el sector privado, la academia, las organizaciones sociales, las comunidades indígenas y la fauna y la flora, que es la belleza natural de la región de la Orinoquía. Con eso creo, profesor Garzón, que la CEO de Orinoquía estaría dando respuesta a las preguntas que bien nos han sabido formular y que son muy pertinentes para el conocimiento que hoy tenemos de la región de la Orinoquía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Suárez. Ahora vamos con la profesora Adriana Santos, directora de la sede San Andrés. En la sede San Andrés, los jóvenes no anhelan estudiar en la universidad. ¿Cómo explica la profesora esta situación? Buenos días, profesor Garzón, y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. En respuesta a la pregunta, podemos decir que en los análisis que hemos hecho y que hemos analizado por qué los jóvenes no quieren estudiar en la universidad, es porque en gran medida ven muy difícil entrar a la universidad, carrera y graduarse. También ven difícil la posibilidad económica de mantenerse durante toda la carrera. En parte porque sienten inseguridad de su formación, porque no han tenido, digamos, la certeza de escoger una carrera, tienen dudas, o porque a veces quieren cosas muy rápidas, cortas, y entrar al mundo laboral. ¿Qué hemos hecho desde la sede Caribe? Pues justamente hemos aportado un curso de fundamentación para los bachilleres, en las cuales trabajamos mejoramiento de sus competencias básicas a nivel de matemáticas, de ciencias, lenguaje, y también hemos tenido un módulo de orientación vocacional, de transformación de vida, cual trabajamos la seguridad para que puedan ellos tomar decisiones y tener confianza. Entonces, en los últimos años hemos visto cómo han mejorado nuestros indicadores, especialmente durante la vigencia 2019, en cuanto a los inscritos, los matriculados y los que han pasado, por supuesto. Entonces, también hemos hecho gestiones al interior de la universidad, y la universidad desde Bienestar viene apoyando con bonos de alimentación, de transporte, de vivienda para algunos jóvenes, y también la alcaldía de Providencia se ha vinculado para beneficiar estudiantes. En la vigencia pasada estuvieron 13 jóvenes cubiertos por la alcaldía a través de un convenio que tuvimos. La productividad científica de los profesores de la sede San Andrés es alta, lo mismo que sus relaciones académicas con las comunidades del Caribe. ¿Cómo aprovechar mejor esas capacidades en un tema tan importante para el país como son las ciencias del mar? Desde la creación de la sede Caribe, hace 23 años, por parte de la Universidad Nacional, aquí en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el equipo de profesores ha estado muy comprometido en cultivar la investigación como una prioridad. Nosotros contamos con 4 grupos y ellos articulan cerca de 60 investigadores, y el año pasado, en la vigencia 2019, vinculamos 25 estudiantes de pregrado y posgrado a estos equipos. Con estos grupos hemos articulado las funciones misionales y creo que eso es parte de cómo hemos aprovechado esta capacidad para fortalecer principalmente nuestros programas banderas, como son el doctorado y la maestría en ciencias, línea biología marina, y la maestría en estudios del Caribe. Este último programa es interdisciplinario y el modelo que lo hemos desarrollado nos ha permitido vincular docentes y saberes del Caribe a nivel internacional, a nivel local del Caribe continental y de la misma universidad y del resto del país. Esto ha sido una fortaleza y creo que ha permitido posicionar mejor las ciencias del mar. Asimismo, como todo el conocimiento intercultural que se da en esta importante región.
Bueno, ¿y cómo va el proyecto de crear un parque científico y tecnológico especializado en ciencias del mar localizado en Santa Marta? Cuando pensamos en el tema de las ciencias del mar en el país, nosotros, un país que tiene casi cerca del 50% de su territorio es marino y en el cual su comunidad científica y la comunidad que tiene una estrecha relación es una minoría en el país, digamos desde la perspectiva del manejo, del conocimiento, de la sustentabilidad en la cual debemos abordar este territorio, hay una deficiencia. Creemos que es importante desde la interdisciplinaridad, la interinstitucional, ese contexto, tener esa apropiación del mar, tener esa conciencia marina como se ha planteado. La Universidad Nacional también trabaja en las ciencias del mar, en las distintas sedes. Y una gran apuesta que ha hecho la doctora Dolly Montoya desde el plan de general, el plan global de desarrollo, ha sido fortalecer los institutos intersedes. Esa es una apuesta que nosotros creemos muy relevante y de la sede Caribe cuenta con el Instituto en Ciencias del Mar, el CECIMAR, en Santa Marta, dentro de las instalaciones del INVEMAR. El INVEMAR es el Instituto Nacional de las Ciencias del Mar que abarca tanto el Pacífico, el Océano Pacífico, como el Mar Caribe. Por eso la propuesta de articularnos al interior de la universidad y potenciar ese conocimiento del interdisciplinario, no solamente desde la biología, sino la geología, la física, las artes, las ingenierías, las ciencias humanas, cómo tejer ese conocimiento para fortalecer ese territorio desde diferentes perspectivas. Es ahí donde la rectora le propone al director del INVEMAR y a algunos rectores de universidades conformar un parque científico y tecnológico en ciencias del mar. Y que podamos desde ahí fusionar tanto la academia como el gobierno mismo y la industria. Estamos lejos de una articulación rápida y fuerte en el país, pero tenemos que empezar y estamos en un buen momento. Estamos a puertas de la década de los océanos, estamos formulando un plan estratégico también a largo plazo, que es uno de los rieles que queremos que quede claramente cimentado. Tenemos unos objetivos de desarrollo sustentable mundial que están privilegiando el tema del mar y asimismo hay un plan de desarrollo a nivel de país. Es decir, que estamos alineados y creemos que estamos en un buen momento. Así como la misión de Sabios también destacó la importancia de los océanos para nuestro país y para toda la humanidad. Gracias. Ahora vamos con la profesora Amanda Lucía Mora, directora de la sede Tumaco. Profesora Amanda Lucía, la sede Tumaco ha sido muy exitosa desde sus orígenes en la gestión de los recursos externos, obviamente más orientados hacia inversión, pero todavía no hemos resuelto el problema de los gastos de funcionamiento que esta sede requiere para que se consolide la oferta en ese territorio tan olvidado y en el cual pues muchos jóvenes esperan desempeñarse exitosamente en la universidad. ¿Cómo hacer para que maduremos este proyecto académico y que realmente podamos gestionar nuevos recursos ante el Ministerio de Hacienda? Durante esta administración, considerando la alta demanda de la sede, reflejada en el número de aspirantes que pasó de 1.492 en el 2015 a 4.690 en el 2019 y el número de admitidos que pasó de 105 en el 2005 a 231 en el 2019, la alta dirección consideró pertinente avanzar hacia la construcción de la fase 2 del campus de la sede. En ese sentido, en marzo del 2019 iniciamos toda la gestión para lograr recursos del Sistema General de Regalías del Fondo de Compensación Regional a través de la Gobernación de Nariño. Afortunadamente, y gracias a Dios y al trabajo aunado de todo el equipo, en diciembre del 2019, el OCAD Pacífico viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto para la construcción de la fase 2.
Este proyecto tiene un valor aproximado de 39 mil millones, de los cuales cerca de 4.500 millones son aportados por el Sistema General de Regalías y cerca de 4.500 provienen de la cofinanciación de nuestro cooperante internacional, el Reino de los Países Bajos. Institucionalmente estamos trabajando en una propuesta académica para ser presentada al Estado, especialmente a los ministerios de Hacienda, Educación y las TIC, puesto que también las telecomunicaciones y la conectividad juegan un papel importante en la formación de los estudiantes en estas regiones. La idea con este proyecto es buscar un apalancamiento, buscar un mita de desarrollar el proyecto académico a largo plazo y llevar educación de alta calidad a esta región que tanto lo necesita. ¿Qué esperan las comunidades del Pacífico de la sede de Tumaco? Las comunidades de la región ven a la universidad como un aliado estratégico para avanzar hacia el desarrollo ambiental, social, cultural y económico de sus regiones y de sus territorios. Por lo que esperan que la universidad coadyuve en la formulación de políticas públicas y en la construcción y desarrollo de proyectos estratégicos para la región. Pero tal vez la esperanza más grande está centrada en que la universidad pueda rescatar a sus hijos del conflicto armado y del narcotráfico. La comunidad en general espera que a través de la universidad sus generaciones puedan llegar a ser los profesionales que necesita la región, los líderes y lideresas capaces de impulsar la transformación social. Por eso, desean que el proyecto de la sede Tumaco avance rápidamente y que la universidad pueda ofertar más cupos para los jóvenes de la región y más programas académicos. Y por último, me gustaría saber, profesora Amanda, ¿cómo le va a los estudiantes de la sede Tumaco cuando migran a la sede Sandinas? ¿Y qué opinan ellos? ¿Qué testimonios has escuchado? Claro, ahí hay un choque. En principio hay un choque cultural, pero hay una cosa que los favorece y es que los jóvenes de Tumaco, así como toda la población en general, tienen una calidad humana única. Tienen una calidad humana que los permite insertarse, interactuar con otros jóvenes, con jóvenes de diferentes culturas. Entonces, se van adaptando fácilmente, pero también hay otros que ellos tienen una capacidad organizativa muy destacable. Ellos se organizan en grupos, se apoyan mutuamente, tienen red de apoyo y también se insertan en grupos de música, de danza, en los afro, lo que les permite también fortalecer esa red de apoyo y, digamos, como animarse, no entrar en una depresión que en algún momento los pueda llevar a abandonar la universidad. Pese a que en las diferentes sedes andinas, pues, se ofrece un apoyo de bienestar, siempre las facultades, la misma sede y hasta el nivel nacional, brindar apoyos socioeconómicos, pues, el dinero no es suficiente y algunos estudiantes, pues, se ven obligados a buscar, digamos, otras alternativas para su sostenimiento, como vender productos típicos de su región o alimentos típicos de su región. Sin embargo, pues han logrado avanzar, han logrado sostenerse. Tal vez deberíamos pensar en otra estrategia para apoyarlos en el largo plazo. Sin embargo, pues yo soy conocedora de todo el esfuerzo que hace la universidad en el bienestar estudiantil y el cual es un eje fundamental para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Respuestas a los directores de frontera y pasaremos enseguida a preguntarles lo que la comunidad espera oír de los vicerrectores de las sedes andinas. Muchas gracias. Seguimos con la rendición de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia en su vigencia 2019. Después de escuchar las respuestas de los directores de las sedes de la Presidencia Nacional, vamos a ir con el profesor Carlos Alberto Garzón, director nacional de Planeación y Estadística de la UNAL, quien le dirigirá unas preguntas a los vicerrectores de sede, Jaime Franqui Rodríguez de la sede Bogotá, Juan Camilo Restrepo de la sede Medellín, Camilo Jones de la sede Manizales, Jaime Eduardo Muñoz de la sede Palmira y Marcela Camacho de la sede de La Paz.
Los invitamos a ingresar a la página de la rendición de cuentas vigencia 2019, launalcuenta.unal.edu.co. Buenos días, vicerrectores. Quiero informarles que nos han llegado más de 400 preguntas a este diálogo. Obviamente, vamos a concentrarnos en los temas más relevantes y al final les comunicaremos cómo haremos para responder el resto de preguntas. Profesor Frankie, aquella frase que pronunciamos hace unos años de que la Universidad Nacional se está cayendo, pues ha calado mucho en la sociedad y en nuestra comunidad interna. Me gustaría saber entonces cómo se ha ido superando esa situación y pues que nos comente, acogiendo algunas de las preguntas recientes que nos han llegado, cuáles son las obras que se están haciendo acerca al Auditorio León de Greiff y a la Torre Administrativa dentro de sus comentarios. Pues un cálido saludo en primer lugar a toda la audiencia en segundo lugar intentar responder una pregunta que corresponde más a un periodo no estrictamente reciente, sino al imaginario que se generó fundamentalmente desde los medios de comunicación frente a la Universidad Nacional de Colombia cuando realmente la situación era en Bogotá. Los medios fueron, si me permiten la expresión, un poco inmisericordes y muy críticos de lo que estaba pasando, y evidentemente eso caló en el imaginario de la sociedad colombiana. Hay que reconocer de todas maneras que la Universidad Nacional de Colombia en las últimas décadas no había tenido como una de sus prioridades en la sede de Bogotá el mantenimiento, y hubo un descuido que tuvimos que entrar a corregir, evidentemente. Pero otro elemento se suma a este tema y es lo que tiene que ver con el cumplimiento de las nuevas normas de sismorresistencia. La mayoría de los ciento y pico edificios de la sede de Bogotá fueron construidos antes de la promulgación de las últimas normas de sismorresistencia, lo que hizo pensar en medios y en la comunidad que teníamos riesgos más altos de los que evidentemente se presentan en cualquier evento sísmico. Lo que hicimos desde hace ya algún tiempo fue movilizar la forma de gestionar la infraestructura física en los casos de fallas de un mantenimiento que fundamentalmente atendía emergencias a un mantenimiento preventivo. Y en eso estamos trabajando desde hace algunos años, por eso yo creo que realmente ya hemos logrado superar en gran medida la situación en lo que tiene que ver con el estado de la planta física y esa recuperación de la habitabilidad que produzca ambientes enriquecedores de la actividad intelectual y del desarrollo pedagógico que se requiere en una universidad como la Universidad Nacional. Hemos intervenido ya alrededor de 43.000 metros cuadrados de cubierta y en el último periodo, concretamente, que es el objeto de esta rendición de cuentas, alrededor de 6.000 o 6.500. No podemos decir que la situación está resuelta. El tema del mantenimiento y más en edificaciones, muchas de ellas de interés patrimonial, tiene que seguir permanentemente, pero lo que hemos procurado es dejarle una ruta a la universidad para que no estemos únicamente atendiendo los reportes en olas invernales. Con el riesgo de alargarme un poco, quisiera mencionar de todas maneras que, por ejemplo, en el 2017, cuando se presentó la ola invernal de la segunda mitad del 2017, se tuvo alrededor de 80 o 90 reportes de goteras o fallas. En la ola invernal, la segunda ola invernal del año 2019, no tuvimos más de 12 o 14 reportes. Obviamente, frente a situaciones muy críticas como granizadas y ese tipo de cosas, aún tenemos algunas deficiencias. En lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas de sismorresistencia, formulamos un plan de recuperación integral de bienes de interés cultural que se priorizaron. Ya hemos iniciado algunas de las obras y ligo aquí con las obras que se están realizando actualmente.
En torno al León de Greiff estamos, en primer lugar, avanzando en una serie de obras de infraestructura que se requiere para tener las condiciones y las el cumplimiento de las normas de un auditorio como el León de Greiff. Sabemos que tiene un aforo de más de 1.500 personas, de tal manera que es un edificio que tiene que estar bien desde el punto de vista técnico para situaciones de emergencia, y es uno de los bienes de interés cultural que tiene la sede de Bogotá. Por eso ya cumplimos con estas con esta normativa, con el cumplimiento, con el ajuste a la normativa, fundamentalmente en temas eléctricos e hidrosanitarios, y vamos a iniciar la recuperación integral pasando por el reforzamiento estructural. En el sótano de la antigua torre de enfermería estamos realizando un espacio para bienestar y cultura. Allí habrá unas cafeterías, un sitio de encuentro, trabajo autónomo para los estudiantes, realización de procesos de coaprendizaje, etcétera, etcétera. Y estará ubicada la librería y la tienda universitaria. Y en el costado, digamos, occidental del León, estamos empezando, o empezamos desde hace algún tiempo, la recuperación del edificio de artes del 301, que tuvo fallos estructurales y que también es un bien de interés cultural. En términos generales, creo que hemos hecho un esfuerzo significativo desde el punto de vista de la inversión para lograr un ambiente adecuado a la actividad académica. En el marco de una conceptualización que hemos realizado particularmente en la Universidad Nacional Sede Bogotá, entender el campus y especialmente la ciudad universitaria como aula total, es decir, un escenario en el que en todos los espacios, en todos los sitios en que tenemos contacto, se aprende, se forma, se desarrollan ciudadanos y se le responde a este país con ciencia, cultura, artes e innovación. Gracias, profesor. Aunque la rectora Dolly avanzó algo en la información sobre el edificio de las artes, pues hay dos preguntas específicas. La primera es, ¿cuándo realmente espera la sede poder brindar las aulas específicas para que los estudiantes ocupen el espacio? Y hay una pregunta que ha rondado mucho en la comunidad, es por qué cuando se decidió construir el edificio de aulas de ciencias no se privilegió en el lugar de ese edificio, el edificio de las artes, que ya mostraba pues una situación catastrófica. Sí, la señora rectora ya mencionó el tema, pero yo quisiera hacer énfasis en un aspecto. El edificio de las artes no es el único problema de infraestructura física y de edificios en la Facultad de Artes. Y tanto la señora rectora como yo tomamos como bandera de prioridad en lo que tiene que ver con inversiones en edificios el caso de la Facultad de Artes. Por varias razones, no es conocido suficientemente, pero la facultad tiene alrededor de 7 edificios y no todos han sido construidos para los destinos que tienen en estos momentos, y falló el edificio 301, que ya había mencionado, que es de artes plásticas. Por eso entendimos claramente la urgencia de la comunidad y de los docentes y estudiantes de la Facultad de Artes, y empezamos a hacer un esfuerzo por agilizar el proceso. Sin embargo, voy a ligar con el tema de por qué se priorizó otro edificio. Yo quisiera mencionar que la administración, en el momento en que se tomó la decisión de iniciar con el edificio de aulas de ciencias, tenía como uno de los criterios de priorización el hecho de que el proyecto estuviera avanzado, es decir, que estuvieran los estudios arquitectónicos, técnicos, que tuviera el cierre financiero y las debidas licencias, tanto desde el punto de vista del Ministerio de Cultura como de las curadurías urbanas. Y el edificio de ciencias iba muchísimo más adelantado, y entiendo, porque no nos correspondió a nosotros, que esa fue la decisión fundamental para avanzar primero con el edificio de aulas de ciencias. Nosotros llegamos, el edificio estaba priorizado, y lo que se hizo realmente fue ya cerrar financieramente el proyecto con recursos de la estampilla,
de tal manera que pudo iniciarse antes. El caso de los nuevos espacios para las artes, como bien los han llamado, en la facultad que desarrolló el proyecto, a la sede el proyecto fue entregado realmente en, a finales de enero del 2019, y de ahí en adelante empezamos a completar algunos de los aspectos que no estaban aún suficientemente desarrollados desde la perspectiva presupuestal, y a garantizar financieramente el proyecto. Esperamos, ya estamos en el proceso licitatorio. El proceso licitatorio se abrió en diciembre del año pasado, obviamente por efectos de la pandemia y la suspensión de términos que hubo en la primera mitad de este año, tuvimos un atraso en contra completamente de nuestra voluntad, hubo que suspender el proceso licitatorio, pero ya está reactivado. Y aspiramos a que en la segunda mitad de año esté adjudicado y se inicie ya definitivamente la construcción del edificio. Está previsto un plan de construcción de alrededor de 2 años, es decir, de 24 meses, de tal manera que alrededor del 2022 ya tendríamos el edificio nuevo. Pero un dato adicional para que ustedes entiendan la complejidad y la magnitud del proyecto de nuevos espacios para las artes: va a tener alrededor de 22.000 metros cuadrados. El edificio demolido tenía alrededor de 13.400, 13.200 metros cuadrados. Este es un proyecto de enorme complejidad que hemos tenido que revisar con mucho cuidado, de la mano, por supuesto, del decano y de algunos profesores de la facultad, y para el cual incluso se han constituido algunas comisiones técnicas para poder hacer evaluación. Esos 22.000 metros cuadrados contrastan, por ejemplo, para que la comunidad, sobre todo quienes conocen lo que estamos haciendo en la facultad, con los 5.200, 5.400 del edificio de aulas de ciencias. Este es un proyecto muchísimo más grande y de muchísimo mayor complejidad. Y la rectora ya lo mencionó, estamos cerrando financieramente la segunda etapa, que fue el compromiso que se hizo con los profesores de la facultad fundamentalmente, a través de un crédito con FINDETER que ya fue aprobado por Consejo Superior Universitario, que ya ha recibido el aval y el visto bueno del Ministerio de Educación, y que ya está recibiendo o ya fue remitido para concepto en el Ministerio de Hacienda. Es prácticamente lo único que nos falta, pero las noticias, si bien un poco demoradas desde el punto de vista institucional, son en ese momento muy alentadoras para los colegas y estudiantes de la Facultad de Artes. Gracias, profesor Franqui. Digamos que, contrario a lo que sucede en otras sedes, la ciudad de Bogotá no percibe como parte de su ADN a la Universidad Nacional de Colombia. Es una paradoja, digamos, de las relaciones interinstitucionales y sociales. ¿Qué se ha hecho para superar ese vacío y cómo se logró la estampilla pro Universidad Nacional en la parte que corresponde en la alianza con la Universidad Distrital? Muy breve, profesor, porque el tiempo nos ha... Sí, lo sé, profesor Carlos. Lo que sucede es que me escogió las preguntas más complejas en este parcial, pero sí, tiene usted toda la razón. Voy a procurar ser muy breve. Hay una percepción extraña en la ciudad de Bogotá, y es que la Universidad Nacional no tiene sede en Bogotá. Hay una noción de que lo nacional no tiene presencia en Bogotá, estrictamente hablando. Por eso, desde que nos dimos cuenta del asunto, procuramos hacer un acercamiento muchísimo mayor a Bogotá región y procuramos hacer más visible la sede de Bogotá. En esa medida nos estamos articulando a proyectos institucionales y hemos continuado con el desarrollo de proyectos como el Parque Científico y Tecnológico, que nace en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y que ahora ha sido acogido por no solo por otros entes y fuerzas vivas, como dicen, de la ciudad, sino por la misma administración distrital, que ya la OA incluyó en su Plan Global de Desarrollo. Pero también nos hemos ligado al sistema, al ecosistema de innovación, mediante la participación activa en la Junta Directiva de CONECT, en CE Emprende, hemos trabajado también conjuntamente con ellos, nos hemos acercado al Consejo Distrital a través de reuniones que procuramos sostener con ellos, y obviamente el proceso que
se hizo para la gestión de recursos nuevos para la sede de Bogotá vía estampilla distrital, nos ayudó también a hacer que la sede de Bogotá tuviera una muchísimo mayor presencia. En eso envidio a mis colegas de Medellín, Manizales, Palmira y ahora La Paz, que tienen una articulación fabulosa con sus entornos inmediatos. A nosotros nos ha tocado casi que empezar a reconstruirla porque éramos vistos como universidad nacional sin presencia realmente en Bogotá. Y habría que hacer una autocrítica. Seguramente nosotros tampoco estábamos muy interesados en mantener esa vinculación con Bogotá Región. Mil gracias, profesor Carlos. Gracias, profesor Frankie. Profesor Juan Camilo Restrepo, ¿no es consciente que las capacidades de la organización no se construyen de la noche a la mañana? Pero me gustaría escuchar un poco cuáles son las prioridades de la gestión de la sede, pues que usted quiere que se conviertan en el legado que le queda a esa sede fruto de su administración. Muchas gracias, profesor Carlos. Primero que todo, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en este momento y, por supuesto, a los colegas vicerrectores que estamos en este momento en la mesa. Profesor Carlos, yo diría que, digamos que esa construcción de esas capacidades, y un poco lo puedo ligar a lo que estaba diciendo el profesor Jaime Franchi, son históricas, son construcciones que se han venido desarrollando, digamos, en el tiempo, de una manera continua, de una manera constante a través de diferentes administraciones, por supuesto. Y yo creo que aquí hay un escenario fundamental, digamos, desde el punto de vista personal. Creo que obviamente hay unas capacidades de trabajo en equipo, de construcción colectiva. Eso es algo que yo me autorreconozco, digamos, como esa capacidad. Pero digamos que un poco hacia donde le apuntamos como legado de la institución tiene que ver con una consolidación cada vez más. Y por esto hago énfasis en que son muchos años de historia en donde la investigación, la extensión, la docencia siguen siendo como elementos centrales en la construcción de la Universidad Nacional en la sede de Medellín y en la región. Estamos apuntando, profesor Carlos, a una construcción, digamos, a una construcción de una fase de un campus que hemos llamado como el Campus Oriente de la Universidad Nacional, en uno de los centros agrarios que tenemos en la sede de Medellín, que es en la zona de San Pablo, donde vamos a construir unos centros de excelencia. La rectora lo señalaba de una manera clara ahora cuando hablaba del laboratorio de One Health, en donde digamos que allí vamos a desarrollar un centro de genómica muy importante que está ya enmarcado dentro de uno de los pilares establecidos en la gobernación de Antioquia como parte del plan de desarrollo estratégico del departamento de Antioquia. O sea que creo que ese va a ser uno de los legados importantes. Y eso se debe de alguna manera a lo que planteaba el profesor Jaime Franchi cuando hablaba de esa relación de la universidad y de las sedes con la región, con el territorio región. Y allí, profe Carlos, para finalizar, digamos, esa pregunta, una reflexión profunda de que la Universidad Nacional en las sedes, y en este caso en la sede de Medellín, ya no debería ser en la sede de Medellín, sino al menos en Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, sede de Antioquia, o noroccidente, o etcétera, etcétera. Creo que es una reflexión que debemos dar internamente porque creo que ya tenemos que fortalecer ese debernos a una región y no solamente a una ciudad, incluso en Medellín, a una conurbación de 10 municipios que están completamente ligados todos. Pensar en que es sede de Medellín, pues obviamente no tiene presentación. Gracias, profesor. Pues usted toca un punto muy interesante para nuestro plan a 2034 y es realmente la idea de que nos convirtamos en sedes de regiones y no sedes de ciudades. Profesor Juan Camilo, la sede de Medellín tiene pues obviamente muchas fortalezas, pero una que se destaca es en el tema de la innovación, las relaciones con el ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y competitividad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué podemos aprender las otras sedes? ¿Qué están haciendo ustedes bien para que realmente sean reconocidos como parte viva de la región? Muchas gracias, profesor Carlos. Creo que tiene que ver un poco también con la respuesta que estaba dando. Primero, pues la
Universidad Nacional en esta región tiene 133 años, cumple la Facultad de Minas, 106 años, cumple la Facultad de Ciencias Agrarias, la primera incluso facultad en Colombia en Ciencias Agrarias. Pero creo que fundamentalmente, digamos, es la posibilidad de trabajar en equipo. Y cuando hablo de esto, ya no me refiero solo internamente al interior de la universidad, al interior, digamos, de nuestra sede, sino trabajar con el entorno. En Antioquia y en Medellín particularmente se han gestado unas articulaciones que vienen consolidando su legado. Hablo, por ejemplo, del Comité Universidad Empresa Estado. Es un comité que ya lleva aproximadamente unos 18 años de funcionamiento ininterrumpido. Cada mes hacen una reunión en donde, por supuesto, nosotros participamos. Está también el grupo del G8, que funciona también hace más o menos el mismo tiempo, 17, 18 años, en donde la Universidad Nacional participa con las otras 7 universidades acreditadas de la región. Y venimos haciendo un montonón de estrategias que nos permiten, digamos, mostrar que trabajando juntos sumamos mucho más que si trabajamos de una manera independiente. Pongo un ejemplo del día de hoy, profesor Carlos, que es muy importante. Hicimos un acuerdo entre las 8 universidades para traer estudiantes que por situación de la pandemia están en diferentes regiones del mundo, ¿cierto? Acaba de llegar un vuelo con 6 estudiantes de la Universidad Nacional que viene de México, pero donde hay otros 11 estudiantes de otras universidades. Entonces yo creo que es eso, es la necesidad y la posibilidad de trabajar de una manera articulada. Y en el caso específico de la sede de Medellín, digamos al interior de la institución, yo creo, profesor Carlos, y lo haría como una analogía frente a un trabajo como por capas, ¿cierto? Es esa posibilidad de centrarse en elementos que son relevantes y que son importantes, en tratar de materializar esos elementos en un trabajo compartido con toda la posibilidad, digamos, que nos dé la comunidad universitaria, en trabajar en escenarios grandes, luego reducirlo a escenarios pequeños, materializarlo, después volverlo a socializar en escenarios grandes y volverlo a reducir en escenarios pequeños que nos permita, por supuesto, una concreción de estos proyectos, pero de una manera muy clara en una construcción participativa y colectiva. Es lo que, sin duda alguna, la profesora Dolly ha llamado ese liderazgo colectivo. Yo creo que esos son parte de esos elementos que me parece que hay que resaltar de la desarrollo de la gestión que hemos hecho hasta el momento. Gracias, profesor. Hay una queja recurrente de todas las sedes de la universidad en el sentido de que toda la agenda está muy centrada pues en el nivel nacional de la universidad y en otros momentos muy bogotanizada. Pues lo invito entonces a que tome un poco la vocería de todas las series, a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos superar esa situación. Muchas gracias, profesor Carlos. Creo que es una pregunta que sin duda alguna tengo algún conocimiento frente a cómo veo yo que se puede manejar la situación, porque fui director nacional de Bienestar Universitario durante unos 5 años. Y yo creo que aquí es importante, digamos, identificar primero que sí, es verdad. Es muy particular porque el profesor Jaime Franqui habla, digamos, de esa invisibilización posiblemente de la sede Bogotá. Y sin embargo, la construcción de las políticas y de lo que se hace en el nivel nacional muchas veces tiene esa mirada centrada como en Bogotá. Yo creo que, profesor Carlos, hay que hacer una reflexión profunda de cuál es el rol real del nivel nacional en la universidad. Yo creo que es una concreción, pero no es en el discurso, es realmente incorporar que es que el nivel nacional debe centrarse fundamentalmente en ser un articulador y un articulador en la construcción de políticas de las sedes para poderlas implementar como políticas a nivel nacional. Yo creo que suena un poco contradictorio, pero creo que muchas veces cuando uno asume un cargo del nivel nacional, uno piensa que la visión de uno es la visión que debería implementarse en toda la universidad. Y yo creo que aquí es muy importante mirar que las particularidades enormes, que además lo que hacen es precisamente como dinamizarnos esa gran cantidad de diferencias que tenemos en todas las sedes y en los territorios de las sedes de la Universidad Nacional, permite identificar que yo no puedo implementar una misma política para todas las sedes de la universidad, que tengo que hacer una articulación muy juiciosa. Yo creo que aquí es bajarse un poco
posiblemente de ese ego personal, y lo digo, insisto, desde mi experiencia, era sentir que la posibilidad de construir un sistema de bienestar universitario en su momento en toda la universidad tenía que articular sin duda alguna las particularidades de lo que nos encontrábamos en sedes como Palmira con respecto a Bogotá, que son completamente diferentes. Entonces yo creo, profesor Carlos, que es precisamente como centrarnos en identificar cuál es el rol, cuál es la relación que debe construirse. El nivel nacional no debe hacer absolutamente nada desde el punto de vista operativo, y sabemos que se sigue haciendo, y yo creo que allí es una crítica importante. Somos los vicerrectores en las sedes, y las sedes las que tenemos todo el personal de docentes, todos los estudiantes, una gran cantidad del personal administrativo, y por lo tanto digamos que es allí donde se debe hacer la ejecución. Pero no se puede construir las políticas sin contar de una manera absolutamente clara con lo que piensan las sedes y las necesidades de las sedes. Y el objeto, digamos que la capacidad real que debe tenerse es ser capaces de generar esa articulación, digamos, de todas esas particularidades y poderlas implementar en unas políticas nacionales que permita que todos nos sintamos incluidos. Eso sería, profesor Carlos. Muchas gracias, profesor Juan Camilo. Profesor Camilo Yunis, de la sede de Manizales. Hay rankings nacionales e internacionales que a veces juzgan a toda la universidad, y hay otros, por razones diversas, que separan cada una de las sedes para evaluar el desempeño. Obviamente nosotros siempre tratamos de que se nos juzgue como sistema nacional de sedes, y sobre todo acogiendo pues que muchas de las cosas que hace la universidad se hacen en redes, se hacen en grupos transversales, etc. Pero hay una realidad de algunos rankings nacionales, y es que la sede de Manizales no aparece allí registrada, especialmente el USAPIENS, a pesar de que ustedes en la sede tienen grupos de investigación muy consolidados y muy productivos. ¿Cómo explica esa situación y qué podemos hacer para superarla, profesor Camilo? Bueno, profesor Carlos y todos los que nos están acompañando el día de hoy, un afectuoso saludo. Creo que lo usted lo acaba de decir, y empezaría precisamente por ese aspecto. Cada ranking es autónomo y libre de seleccionar sus criterios para clasificar, en este caso, la calidad de las universidades. Nosotros somos los número uno en los más importantes rankings internacionales que nos miden como deben medirnos, es decir, como una sola universidad, como lo que somos. La Universidad Nacional de Colombia es una sola, con sus particularidades, sus contextos en cada una de sus sedes. Pero pues hay otros, por supuesto, que con toda autonomía pues han definido otros criterios para escalafonar, en este caso, a la universidad, y segregándola, dividiéndola y poniéndola como ruedas aisladas, como si no fuéramos una sola. Este ranking del que usted habla, equivocadamente, en mi criterio, ha manifestado que la universidad no es una sola, sino son 9 universidades, lo cual pues es injusto frente precisamente a ese espíritu que hemos venido tratando de construir en los últimos años, que es que la universidad tiene que entenderse como un todo, y que la interacción y el trabajo que muchos de los profesores hacemos con otros colegas de diferentes sedes, pues precisamente muestra esa unidad. Ahora, adicionalmente a eso, otro grave error de este ranking que usted menciona es que considera que la calidad está asociada a tener revistas indexadas. Si ustedes hacen un análisis, ninguna revista de las más prestigiosas en el mundo es o le pertenece a universidad alguna. Son revistas de asociaciones o grupos de personas o instancias que han hecho precisamente un desarrollo para que cualquier persona busque publicar sus desarrollos científicos, como lo hace la universidad, y la rectora lo mencionó precisamente en su presentación. La sede de Manizales desde hace un buen tiempo ha decidido que no tiene revistas indexadas, sino que sus esfuerzos se enfocan a que la producción científica de sus profesores y estudiantes vaya a las mejores revistas indexadas de Colombia y del mundo. Y precisamente, pues, al no tener revistas indexadas, este ranking invisibiliza la presencia de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. Creo que la universidad
ha fallado en no ser más insistente, particularmente con este tipo de rankings que pues, miden unas particularidades, en el sentido de exigir que somos una sola institución y que si nos van a medir, nos midan como una sola. Porque además, precisamente, si quisiéramos regionalizar los números que ustedes podrán ver en el informe de gestión precisamente del año 2019, muestran que en la sede de Manizales, si sumamos, por ejemplo, los grupos A1 y A de Colciencias, que son los de la categoría más elevada, somos más de la mitad de los grupos de investigación de toda la región, de todo el departamento, están en nuestra sede. La mayor producción científica de esta región nace en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Los profesores, la mayor cantidad de profesores escalafonados en los más altos niveles de los rankings de MinCiencias como investigador senior están también en nuestra universidad. Y entonces no tendría ningún sentido que no estuviéramos. Desde esa perspectiva, pues de todos modos a nosotros no nos preocupa que este ranking no nos mencione, porque nosotros nos sentimos como es una sola institución y que en los rankings importantes, verdaderamente importantes, sobre todo los internacionales, los que miden en realidad la calidad de la Universidad Nacional de Colombia y por supuesto en la sede Manizales, estamos presentes, profesor Carlos Garzón. Gracias, profesor. Gracias, profesor Camilo. Así como la sede de Medellín tiene unas fortalezas, en la sede de Manizales reconocemos su espíritu emprendedor y el fomento y capacidad que tienen para promover los emprendimientos y las incubar empresas, ¿no? La pregunta sería, de nuevo, ¿cuál es la fórmula y cómo podemos aprender de ustedes sobre eso? Bueno, yo creo que precisamente el momento que está viviendo el país y el mundo de una crisis derivada de la pandemia por la enfermedad del coronavirus, nos muestra un camino que podemos tomar reflejándonos en escala micro con lo que hicimos en Manizales ya precisamente hace más de 10 años. Aquí tuvimos una crisis, por supuesto, no comparable con la que estamos viviendo, pero muy intensa en la ciudad derivada de un problema con el suministro de agua. En ese momento, como que hubo un despertar de muchos actores públicos y privados de la región que nos pusimos de acuerdo para seguir trabajando y consolidando un ecosistema en la ciudad, particularmente alrededor del emprendimiento. Así nacieron ejemplos de país que nos lo reconocen, como el sistema universitario de Manizales, donde hemos logrado trabajar de una manera armónica muy importante entre todas las universidades públicas y privadas de la ciudad. Iniciativas como Manizales Más, que tiene un énfasis fuerte en emprendimiento, la Fundación Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero. Por mencionar solamente algunas, Manizales Campus Universitario, en donde tanto el sector gubernamental como empresarial y con un liderazgo muy importante de la Universidad Nacional, que logró precisamente gracias a ese liderazgo que Manizales fuera reconocida el año pasado como integrante de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, que, como mencionaba el profesor Juan Camilo Restrepo, unidos somos más fuertes. Eso lo hemos entendido muy bien y se ha generado a través de diferentes estrategias de todos los actores, un fortalecimiento muy importante del ecosistema de emprendimiento que nos presenta como también ejemplo a nivel nacional, particularmente en sectores como los clústeres metalmecánicos, biotecnológicos o informáticos, donde hemos estado presentes y sacado adelante iniciativas de alta relevancia nacional e internacional, solo por mencionar lo de emprendimiento, pero por supuesto en muchos otros factores. Esto lo digo para concluir que la mejor apuesta es sacar provecho de las crisis y mostrar que en trabajo colaborativo y extrapolando lo regional en lo nacional, con el liderazgo particularmente de la Universidad Nacional de Colombia, es posible sacar provecho y multiplicar factores para que crezcamos mucho más y generemos finalmente lo que mejor sabemos hacer, que es además una deuda histórica en Colombia, y es lograr que la modernidad verdaderamente entre, donde la Universidad Nacional ha jugado un papel importantísimo, especialmente en entender que es el conocimiento el motor más importante del desarrollo sostenible de las naciones y de las regiones, y esa es la apuesta de Manizales precisamente, el conocimiento.
Gracias, profesor. Ustedes han tenido una apuesta por la regionalización, lo mismo que ha hecho nuestra sede en Medellín. Obviamente eso implica unas demandas distintas de recursos y está pasando una cosa interesante en su sede como en otras sedes, y es que los estudiantes de estrato 2 han ganado participación en la composición de la matrícula, digamos, a costa del estrato 3. Eso quiere decir que necesitamos atender nuevas necesidades de ellos. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese proceso de regionalización? Les pido el favor de brevedad porque ya está corriéndose el tiempo, profesor. Claro que sí, profe. Yo creo que aquí es importante, y atándolo con la respuesta anterior, manifestar que Manizales entonces como ciudad y como ecosistema se ha convertido en un destino por excelencia de, digamos, universitario en el país. La mitad de los estudiantes universitarios de Manizales, la mitad de los estudiantes universitarios de nuestra sede Manizales también, no son de la región, no son de Manizales y un número muy importante ni siquiera son de Caldas. Y como usted dice, esto afecta la composición, por supuesto, socioeconómica de nuestros estudiantes. En ese sentido, Manizales y la sede Manizales particularmente ha hecho una apuesta importante en los últimos años que, por supuesto, falta consolidar en incrementar el bienestar para nuestros estudiantes, especialmente en aspectos esenciales como residencias y alimentación. Porque si tenemos resuelto esos dos aspectos, podremos, por supuesto, apostarle verdaderamente a la calidad académica. En ese sentido, el reto, sobre todo el reto, está precisamente en consolidar dentro del ecosistema una oferta muy importante y atractiva para los ciudadanos de Manizales y también para los que seguirán visitándonos, como una oferta en lo que se llamaría una infraestructura de ciudad que le permita integralmente en transporte, alimentación, bienestar, los niveles de satisfacción y de confort que demanda poder precisamente atender a una población que afortunadamente se incrementa en estos estratos socioeconómicos porque entonces muestra la vocación, además, mayúscula que tiene la Universidad Nacional de Colombia en atender a la población colombiana y especialmente a aquella que más lo necesita y que entiende, e insisto, que el conocimiento es posiblemente el motor más importante de desarrollo, no solamente entonces de las regiones, sino también de los ciudadanos y sus familias. Muchas gracias, profesor Yuris. Profesor Jaime Eduardo Muñoz, la sede de Palmira pues tiene una característica reciente y es que ha decaído el interés de los estudiantes de la región por vincularse a ella. Nosotros hemos pensado que la sede de Palmira puede convertirse en un destino privilegiado para los estudiantes de la sede de Tumaco y en general del Pacífico para hacer una transición hacia temas que pueden ser más cercanos a sus deseos. ¿Está la sede preparada para cambiar un poco el enfoque curricular que tiene y podría recibir entonces una mayor demanda de estos estudiantes? Y haciendo un análisis desde su fundación en el año 1934, la sede Palmira ha estado vinculada con el Pacífico colombiano. Se han hecho muchas investigaciones, tanto en el área continental como en el mar, y esto ha permitido que tengamos una relación muy estrecha con las comunidades. Con Tumaco somos la sede que más investigaciones ha realizado. Hemos hecho muchos de nuestros profesores conocen muy bien la región pacífica y la sede Tumaco. En este momento hay 5 proyectos en armonía con la sede Tumaco, lo cual para nosotros es muy importante y muestra también la relación que hemos tenido. La sede tiene el mayor número de estudiantes de PEAMA, que es un programa de admisión especial de la sede de la universidad, y nosotros, digamos, hemos hecho unos desarrollos interesantes para que se armonicen con las universidades de la región. También hemos atendido un núcleo importante de no dotado, cerca de 25 estudiantes que su primer año de formación lo hicieron acá en la sede Palmira. Nosotros también hemos pensado que hay unas posibilidades muy interesantes en términos, por un lado, de los posgrados. Tenemos la maestría en gestión y desarrollo rural que permitiría, yo creo, que una interacción con la comunidad muy interesante y con la sede Tumaco, obviamente. La maestría en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales también. Y hay una posibilidad, pero habría que mejorar
algunos indicadores de estudiantes por profesor es de hacer una sola cohorte de administración de empresas. Hemos estado hablando con los decanos, es una posibilidad, pero habría, digamos, que reflexionar por qué tenemos una alta carga, digamos, académica en nuestros profesores. Pero si miramos a Tumaco como una sede hermana, una sede cercana, y para nosotros ha sido un honor, nos da mucha alegría trabajar en esa zona tan interesante del Pacífico colombiano. Gracias, profesor Jaime. ¿Por qué avanza tan lento la construcción del Instituto de Agua, Territorio y Paz si toda la universidad está muy anhelante de que eso se concrete, profesor? ¿Qué podemos hacer para acelerar esa conformación? La velocidad depende, digamos, de qué entorno se mire. Nosotros hemos trabajado, digamos, de manera intensa. Ya tenemos estructurada la primera parte, digamos, ya pronto vamos a obtener ya resultados en la parte de estructuración, de proyectos. Sí, hemos estado revisando un proyecto de laboratorios que tiene una posibilidad interesante de financiación y habría que adecuarlo a este proyecto académico tan interesante que yo pensaría que va a ser un faro en la sede Palmira, y obviamente hemos tenido mucho apoyo de nivel central, afortunadamente, porque en el pasado no era tan fuerte este apoyo. En esa primera fase, que es la estructuración, la parte reglamentaria, legal, la parte de mirar posibilidades de sobrevivencia del centro, ya está, digamos, bastante como estructurada. Y también hemos avanzado en la segunda parte, que tiene que ver con la puesta en marcha, digamos, de las actividades, y esto se va a hacer en Yotoco. En Yotoco, la universidad tiene una de las joyas de la corona, que es la Reserva Natural Bosque de Yotoco. Tiene alrededor de 600 hectáreas e investigadores sobresalientes dicen que es como tomarle una foto a la parte montañosa de la cordillera occidental antes del descubrimiento de América. O sea, es una zona muy rica e importante, digamos, desde el punto de vista social, porque ahí se suministra, digamos, o por ahí pasa el río, y nosotros conservamos el río Yotoco, que le da el agua a cerca de 12.000 habitantes, y vamos a tener una relación muy estrecha. Ya estamos iniciando contactos con instituciones, con la comunidad, y tenemos una proyección bastante interesante para poder contribuir a la solución de problemas trascendentes de la comunidad, no que salgan de la universidad, sino que salgan de la comunidad, y en eso tenemos un equipo muy, muy valioso, y obviamente sí valoramos mucho el esfuerzo y el apoyo que hemos tenido de nivel central. Gracias, profesor Jaime. ¿Se han atendido correctamente los anhelos de la comunidad estudiantil respecto a bienestar? ¿Por qué no nos hace una reseña rápida de que se ha avanzado en ese sentido? Bueno, en los aspectos básicos se ha atendido, digamos, en lo que es alimentación, vivienda, matrícula, cerca del 42% de la población. Sin embargo, hay unos apoyos adicionales que han sido suministrados básicamente por nivel central, pero hemos tenido unos convenios muy interesantes con la municipalidad, un convenio en el cual los pagos, digamos, de impuesto predial se deben destinar a alimentación y matrícula de estudiantes de Palmira, y ese apoyo de la municipalidad ha sido muy interesante. También en el apoyo, digamos, de la Gobernación del Valle a través de algunos proyectos de regalías y también a través de la estampilla Providencia del Valle, del cual tiene un monopolio cerca del 5% del recaudo, nos ha permitido, digamos, avanzar de manera muy, muy interesante. Y en este sentido hemos tenido en inversión un incremento muy, muy importante. Cuando hacíamos análisis, cuando llegamos a la vicerrectoría, y hacíamos análisis de la inversión que nos llegaba de nivel central, pues era la única sede que tenía pendiente cero o negativa en cuanto a inversión. Con el cambio, digamos, con la política de Universidad Nacional, con la política que todas las sedes son importantes, hemos recibido mucho apoyo, mucho en bienestar estudiantil. Por ejemplo, se construyó con un presupuesto alrededor de 4 millones de pesos el primer edificio de bienestar universitario. Yo fui estudiante en el año 70 y no habían cambiado las edificaciones, o sea que es para nosotros muy importante un edificio que es modelo. Tenemos también ya la financiación para un segundo
nivel del edificio, un segundo nivel, sino un segundo edificio de bienestar universitario. También hemos recibido mucho apoyo de nivel central, es que en un proyecto que tiene que ver con el Ministerio de Educación, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de la educación superior, de manera yo creo que atinada y acertada, la nivel central decidió que se fuera para la sede de Palmira. ¿Qué se está haciendo? Estamos reestructurando la biblioteca, estamos reconstruyendo la biblioteca y estamos también haciendo esfuerzos importantes para la adecuación de lo que es el aula máxima nuestra, que es el auditorio Hernando Patiño Cruz. También tenemos, digamos, para bienestar, esos dos espacios son muy utilizados por los estudiantes, y para bienestar también tenemos un apoyo importante para la construcción de lo que llamaríamos cafetería universitaria, que sería un centro de producción de alimentos. Entonces, hemos tenido, digamos, un cambio trascendente. Y también en nuestros proyectos de investigación, nuestros proyectos de extensión, en muchas de las actividades, para nosotros, los estudiantes, realmente es como el estamento más importante, y hay muchos estudiantes vinculados a diferentes proyectos de las facultades. O sea que se ha hecho un esfuerzo muy importante para el bienestar universitario, obviamente con un proyecto, digamos, general, con mucho apoyo de nivel central, con mucho apoyo de la Alcaldía de Palmira, con mucho apoyo de las cooperativas, que parte de sus excedentes los dedicaron en el Valle del Cauca a facilitar la matrícula de muchos de los estudiantes. O sea que para nosotros sí ha sido relevante el esfuerzo que se ha hecho por bienestar universitario, y dentro de bienestar universitario, la parte trascendente de bienestar estudiantil. Gracias, profesor Muñoz. Profesora Marcela, vicerectora de la sede de La Paz. En síntesis, ¿cómo evalúa la experiencia académica que estamos prototipando o desarrollando en la sede de La Paz? Gracias, profesor Garzón. Un saludo especial a mis colegas, a todos los que nos siguen en este momento desde el cálido Valle de Upar. La experiencia pedagógica realmente ha sido extraordinaria. Aquí la universidad está haciendo una apuesta muy grande para entender todo lo que es comunidades de aprendizaje en la universidad que aprende y realmente centrarnos en esa categoría de aprendizaje. Entonces, hemos apostado por implementar lo que es el año de estudios generales en una lógica que va desde la nivelación, digamos, mucho de lo que tenemos en las otras sedes, pero en una construcción realmente de competencias lingüísticas que apoyen no solamente la apropiación de la lengua materna, sino que propicien todos esos escenarios que dan cabida a apropiación de otras lenguas, entendiendo las matemáticas como otras formas de pensar y de entender otros idiomas, como por ejemplo inglés, que es para algunos de nuestros estudiantes segunda o tercera lengua, y también fundamentos de programación, entendiendo todos estos nuevos lenguajes digitales como parte de esas competencias que un estudiante contemporáneo universitario debe tener y que le permite no solamente apropiarlas correctamente, sino que le va a facilitar su proceso de aprendizaje durante la carrera y va a garantizar que verdaderamente pueda terminar. Entonces, el año de estudios generales. Hemos también considerado lo que nosotros llamamos programación por módulos. Esto nos da una flexibilidad especial porque realmente abre la opción de que seamos Universidad Nacional de Colombia en el sentido más amplio. No que estemos adscritos a una sola universidad, sino que podamos hacer movilidad, no solamente por parte de docentes, sino de estudiantes, porque las asignaturas se dan en forma intensiva. Esto, digamos, que nos permite entonces abrir la posibilidad de intercambios reales entre todos, pero también tiene un propósito más profundo en términos de aprendizaje. En escalas de tiempo, la neurociencia nos indica que todo lo que son lo que denominamos potenciación a corto y a largo plazo se dan en temporadas bastante más cortas de lo que la gente asume. Entonces, si yo puedo recrear un concepto hoy y retomarlo en la tarde y volverlo a tener mañana,
las probabilidades de que se consolide son más altas a que si lo tomo hoy y lo recreo en una semana y trato de recrearlo en un mes más allá. Entonces también hay un propósito hacia el aprendizaje profundo en ese tipo de modalidades. Y también una apuesta muy fuerte en términos de competencias ciudadanas, de integrarnos y sabernos ciudadanos del mundo. En una circunstancia extraordinaria como la pandemia que estamos viviendo, ejercer nuestra ciudadanía desde cuidarme a mí mismo y cuidar al otro, con medidas tan sencillas como quedarme en casa, pues exigen realmente un compromiso en lo colectivo. Entonces, desde lo personal, desde lo colectivo, una experiencia extraordinaria, construida con docentes que venimos de áreas muy distintas, donde de verdad se hace el ejercicio de lo que llamamos la interdisciplinariedad. Gracias, profesora Marcela. Esta sede, pues a pesar del tiempo que se duró en madurar la parte de infraestructura, pues nace con una infraestructura adecuada, nace con presupuesto de funcionamiento a la base y nace con presupuesto de inversión. Pero, pues contando con este gran apoyo de la comunidad de la región, ellos esperan que el proceso de crecimiento de la sede vaya más rápido, para que más jóvenes pues tengan la posibilidad de acceder a esta sede que genera tantas expectativas allí. ¿Qué podemos hacer para acelerar un poco ese crecimiento, profesora Marcela? Bueno, pues si lo miramos desde un aspecto matemático, estamos creciendo exponencialmente porque en el primer año vamos a tener alrededor de 400 estudiantes, perdón. Al final del segundo año vamos a tener más del doble de esa cantidad porque vamos a tener nuestros 6 programas de pregrado más los estudiantes que entren por programas de posgrado en colaboración con otras sedes. Digamos que sí, esperaría uno que quizás la comunidad espera que crezca más rápidamente. Sin embargo, para la región estamos aceptando en promedio alrededor de 35 estudiantes por carrera, tenemos 6 programas de pregrado. En nuestra opinión, muy pertinentes para lo que va a ser la transición económica de la región. Aquí tenían aspiraciones de que llegaran carreras como, por ejemplo, Derecho, que llegara Medicina, pero una apuesta muy fuerte desde el nivel nacional de que aquí realmente reflejáramos lo que debe ser la universidad del futuro. Entonces, uno mira, por ejemplo, una contingencia como la de la pandemia, y parece mágico la escogencia. Entonces tenemos biólogos, ingenieros biológicos, las personas que están en este momento pensando qué es el coronavirus, cómo diagnosticarlo y cómo producir vacunas. Tenemos ingenieros mecatrónicos que deben estar diseñando los respiradores y, digamos, mucha de la maquinaria que una unidad de cuidado intensivo necesitaría a futuro, más lo que implica la modernización realmente del campo productivo. Tenemos estadísticos que son increíblemente relevantes en este momento en términos de la manera como apropiamos, analizamos y producimos decisiones a partir de datos. Geógrafos que nos permitirían determinar por qué en Codazzi, por ejemplo, pareciera que tenemos lo que se llama en epidemiología un hotspot y no así en otras regiones, por lo menos del Cesar. Y vemos las diferencias claras en la manera como la pandemia se está mejorando. Y la necesidad muy, muy sentida de comunicadores que sean honestos y que nos den en forma asertiva información que permita realmente favorecer que resolvamos. Entonces, tenemos programas pertinentes, estamos acogiendo gente de la región. Recordar que nuestro primer año de admisiones fue exclusivamente para bachilleres del Cesar a mediano plazo, es decir, en el segundo semestre de este año ya vamos a acoger gente del Magdalena y gente de La Guajira y posteriormente entonces se va a abrir en un par de años a la totalidad del país. La calidad implica que uno haga las cosas poco a poco. Yo puedo decir que mañana abrimos cupo para un número bastante más grande de estudiantes, pero no nos interesa que eso implique
comprometer la calidad de los programas que traemos. Y desde los ejes misionales de la universidad implica no solamente docencia, no solamente dictar clases, implica escenarios de investigación y escenarios de extensión. Y aquí me devuelvo un poco a la apuesta de el proyecto académico, porque el proyecto académico es ambicioso en eso también, en que se cree conocimiento y logremos transferir conocimiento rápidamente a la región. Entonces, yo creo que a pesar de que quizás los números no sean los que la población espera, estamos respondiendo. Fuimos la primera universidad en la región que puso su experticia técnica a disposición para garantizar que se puede hacer tamizaje molecular en una contingencia como la de la pandemia. Gracias, profesora Marcela. En un minuto, ¿qué otros aspectos señalaría del impacto de la sede en la región, aparte de lo que ya mencionó tan importante? Bueno, creo que estamos propiciando un ordenamiento territorial que no existía. Estamos además mostrando lo que ya algunos de mis colegas han dicho, la importancia de cooperar. Estamos trabajando en el Laboratorio de Salud Pública con la Fundación Universitaria del Área Andina. Hemos entrenado gente de la Universidad de Santander. Hemos hecho ya talleres de investigación con la Universidad Popular del Cesar para encontrar escenarios que nos permitan todos conjuntamente ir hacia lo que sería construcción de conocimiento. Nos hemos asociado con ONGs, con varios de los actores importantes como Naciones Unidas, como Organización Panamericana, es decir, en términos de lo que sería la Escuela de Paz. Hemos realmente abierto opciones y hemos participado activamente en actividades culturales, en actividades académicas que permitan realmente generar conocimiento para la región y para, por supuesto, nuestros programas académicos. Muchas gracias, vicerrectores. Para información de la audiencia, en el sitio web de rendición de cuentas de la universidad se encuentra un video de cada una de las sedes de la universidad en el que van a encontrar información adicional a la que aquí presentamos. También está disponible el informe del balance social completo y un brochure resumen de ese balance social que por primera vez es un poco más interactivo para hacerlo más asequible a ustedes. Les agradecemos mucho a los vicerrectores de las sedes de Andinas y próximamente entonces hacemos el cierre con la rectora de la universidad y los vicerrectores nacionales junto con la gerencia financiera administrativa. Muchas gracias. Seguimos con la rendición de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia en su vigencia 2019. Después de escuchar las respuestas de los vicerrectores de sede, vamos a ir con el profesor Carlos Alberto Garzón, director nacional de Planeación y Estadística de la UNAL, quien le dirigirá unas preguntas a la señora rectora Dolly Montoya y a los vicerrectores del nivel nacional, Carlos Augusto Hernández, vicerrector académico, Gustavo Buitrago Hurtado, vicerrector de investigación, Paulo Enrique Abril, vicerrector general y Álvaro Viña Vizcaíno, gerente nacional financiero y administrativo. Los invitamos a ingresar a la página de la rendición de cuentas vigencia 2019, launalcuenta.unal.edu.co.
Profesora Dolly, bienvenida y directivos del nivel nacional. Muchas gracias. Profesora Dolly, algunos piensan que es un contrasentido hablar de liderazgo colectivo en la universidad cuando tanto poder se concentra en el nivel nacional y la gente reclama por más participación y mejores comunicaciones internas. ¿Cuál es la concepción entonces del liderazgo colectivo que usted promueve en la universidad? Bueno, pues realmente yo creo que lo que hemos visto hoy en la rendición de cuentas de la Universidad Nacional, donde han hablado todas las sedes de la Universidad Nacional, son una muestra de que estamos cambiando y que estamos haciendo un liderazgo colectivo. Porque realmente la autoridad no se ejerce sino mediante el liderazgo colectivo. Y por supuesto, esto sucede en nuestros directores de la sede de frontera, en nuestros vicerrectores de todas las sedes y en el liderazgo que también ejerce el nivel nacional. Entonces, este liderazgo, ¿de qué se trata realmente el liderazgo? Se trata de interdependencias, de la generación de sinergias, de que podamos construir juntos con un equipo que es un equipo inteligente de una comunidad académica ilustrada en todos los niveles, en los niveles que hemos venido hablando hoy en la rendición de cuentas, pero también, por supuesto, yo diría que los que tienen un mérito enorme en la universidad son los decanos, son los departamentos, son los profesores de las facultades y, por supuesto, entre los estudiantes. Entonces, el liderazgo colectivo no es el liderazgo de los directivos, es el liderazgo de una comunidad académica, ilustrada, inteligente, que es líder en las regiones y que, como lo hemos visto, estamos promoviendo un trabajo regional enorme. Entonces, el liderazgo implica convergencia. Partimos de diferencias, de discrepancias internas o externas y luego vamos construyendo y convergiendo. Y al final lo que decimos es que no es lo mío, no es lo tuyo, es lo nuevo que construimos, es lo nuestro. Y en toda esta cadena se va construyendo una red neuronal de cerebro inteligente de universidad que alinea sus propósitos, sus valores, los valores de ética, probidad y transparencia con las acciones. En nuestra institución es un sistema abierto y los sistemas abiertos son complejos, así que cada uno debe aportar desde sus potencialidades. Todos venimos aportando, lo hemos demostrado en esta crisis, los valiosos aportes de nuestra comunidad universitaria y lo importante es que estemos en el mismo barco, que vayamos en la misma dirección, aunque todos lo hagamos desde nuestra forma de actuar y como hemos actuado normalmente. Por eso yo creo que es importante que nuestro proyecto cultural, científico y colectivo de nación que se ha venido construyendo desde hace tantos años es la suma de esfuerzos individuales, pero también de esfuerzos colectivos. Y nosotros hemos luchado mucho en esta administración por conformar un comité nacional de dirección donde están las sedes y está también el nivel nacional. Y, por supuesto, el esfuerzo que tenemos que hacer para descentralizar las acciones en la universidad es enorme, pero recordemos que es una historia de universidad vertical que tenemos que ir horizontal, volverla más horizontal para poder trabajar también de mejor manera. Y por eso estábamos hablando de que tenemos que ejercer este liderazgo como una red neuronal inteligente en nuestra universidad. Gracias, profesora Dolly. A cada rectoría en la historia le ha tocado manejar momentos muy difíciles. ¿Qué lecciones nos deja y le deja usted como persona las últimas crisis de la universidad y pues cómo podemos aprender de ellas? Bueno, yo me siento y creo que todo el equipo directivo y la universidad debe sentirse muy feliz de vivir esta etapa de crisis permanente desde que iniciamos.
Hemos tenido un movimiento estudiantil en el 2018, las negociaciones sindicales en el 2019, el gran movimiento social del cual nosotros propusimos pasar de la protesta a las propuestas, y ahí se desarrollaron las cátedras. Y por supuesto creo que esto también nos estimuló muchísimo para responder en esta pandemia, que ha sido, pues, de todas las circunstancias, la que ha exigido mayores decisiones y mayor creatividad para poderla superar. Esto no sería posible sin la colaboración de toda la comunidad universitaria y de cada uno de sus miembros en la comunidad, que han demostrado su amor por la universidad y por su trabajo. Y por supuesto, a uno le quedan varias lecciones. Uno es que motive el cambio realmente, y que no vamos a volver a ser los mismos, y que cuando entremos tenemos que evaluar realmente de manera muy asertiva cómo podemos mejorar y cómo podemos trabajar juntos para ser mucho más productivos. Algo que también es muy importante, y yo creo que hemos aprendido, es cómo sembrar semillas permite proyectar la universidad. Muchas cosas y muchos cambios y transformaciones que están sembrando, no los vamos a ver, pero se verán más adelante, porque lo digo de esta generación que hoy le corresponde el trabajo en la Universidad Nacional para que la universidad sea más contemporánea y más pertinente. Bueno, que sigamos mejorando. Y esta crisis nos ha dado un terreno fértil para sembrar semillas, para reflexionar sobre la universidad y para establecer nuevos retos. Y esto tendrá más trascendencia a largo plazo que a corto plazo. Sí, gracias. Nuestro hospital universitario, podría uno decir que es todavía adolescente. La pandemia, pues, ha obligado obviamente a reducir los servicios que se prestan a la población que no está viviendo las situaciones más graves. Pero, pues, muchos preguntan si no es una situación tan crítica que nos pueda llevar a la quiebra. ¿Se está quebrando nuestro hospital universitario, profesora? Bueno, la verdad es que desde que se crea el hospital universitario en la primera fase, hubo todos los cuidados para que el hospital no se quebrara realmente, para que estuviera trabajando y cumpliera su misión institucional de la formación de todos nuestros estudiantes en las áreas de la salud. Ya sabíamos y sabemos que un hospital pequeño como el que tenemos en este momento apenas se sostiene, pero que no podría crecer. Entonces, en la primera etapa se sembró y se está trabajando por la dinamización del hospital. Se han hecho muchos cambios internos en la primera etapa, pero lo más importante de todo es que, como sabemos que en la medida en que podamos expandirnos, también vamos a ser más económicamente, va a ser más favorable para el hospital. Entonces, lo que propusimos fue hacer realmente un plan, un programa académico para el hospital, para saber qué era lo que teníamos que hacer en la expansión. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que este plan académico ya se realizó. Participaron 130 profesores de las áreas de la salud y de otras áreas del conocimiento. El proyecto académico ya está. Ahora se está trabajando realmente en cómo podemos hacer el diseño y cómo gestionamos los recursos para continuar con el hospital. Es también un trabajo colectivo que se ha hecho desde la Facultad de Medicina, desde las Facultades de la Salud, del Hospital Universitario, y también cómo todo nuestro sistema de salud, incluida Unisalud, puede ser sostenible. Y por eso el hospital podría destacar que ha sido un aliado fundamental, y los epidemiólogos en esta pandemia, para apoyar al gobierno nacional y al gobierno local, y además de cómo manejamos con todo el rigor que se merece el trabajo. Y quiero destacar las teleUCI y el trabajo en las UCIs. Gracias, profesora Dolly. ¿Qué ha hecho realmente la universidad para prevenir y mitigar el acoso sexual y las demás violencias que suelen presentarse en la comunidad? Bueno, realmente los temas de violencia sexuales han sido una gran preocupación del mundo. Digamos que ha habido
unas nuevas redefiniciones, un espacio mucho más amplio. Y en el caso de la Universidad Nacional, no solo nos hemos focalizado en el sistema que nosotros pues ya se venía avanzando desde atrás de la comunidad universitaria, sino que también en la parte cultural. Y creo que los jóvenes han sido los que más rápidamente han asimilado este cambio, y por eso es tan importante el trabajo de sensibilizar y concientizar que este es un asunto de responsabilidad de toda la comunidad universitaria. Y también la rectoría propuso un decálogo de principios de convivencia para un cambio cultural y en el quehacer universitario. Se han realizado capacitaciones también por el lado administrativo y hemos fortalecido todo el trabajo en las funciones que se cumplan con enfoque de género y con el respeto por el otro, y además que queremos que, y hemos trabajado muchísimo porque se conozca la aplicación de protocolo para la prevención y atención de violencias basadas en género. Pero además hay algo muy importante, y es que hemos acompañado el programa de acompañamiento a las víctimas. Ha sido muy importante para nosotros, así que seguiremos trabajando en ese sentido. Toda la comunidad, hay un espacio de apertura para esta discusión. Estamos haciendo a través de la, ha sido muy activa la Escuela de Mujer y Género, de varios grupos que en la universidad han estado trabajando con respecto al tema de acoso sexual. Y yo creo que no nos podemos ver como enemigos internamente. Tenemos que, esto no puede ser abordado de manera violenta, tiene que ser abordado desde un cambio cultural profundo que tenemos que establecer en la universidad y en toda la sociedad. Gracias, profesora Dolly. Profesor Carlos Augusto, tenemos una oleada de preguntas sobre el tema de admisiones de la universidad. Entonces voy a hacerle tres de una vez para que usted armonice su respuesta. La primera es si, bueno, la primera y más urgente es cuándo van a conocer los nuevos aspirantes los resultados de este proceso que nos inventamos por primera vez de combinar diversos instrumentos y diversa información existente sobre cada uno de ellos. La segunda es, aprovechando la experiencia de la sede de La Paz respecto a haber admitido y haber normalizado las poblaciones de mujeres y hombres de manera separada, si esa experiencia positiva no la podemos ya extender a toda la universidad en todas sus sedes. Y la tercera, pues obviamente hay mucho debate y ha existido mucho debate, no solo en la universidad, sino afuera, acerca de la pertinencia de nuestra prueba propia en comparación con la que normalmente hace el ICFES en las pruebas ABER-11. Entonces, la gente está preocupada, obviamente algunos diciendo, no será este el primer paso para que nos olvidemos de la prueba propia. ¿Y qué piensa la vicerrectoría al respecto de estas tres preguntas, profe Carlos Augusto? Gracias, profesor. No, respecto de cuándo se va a conocer el resultado, estamos trabajando, ya se ha avanzado muchísimo en la selección de los aspirantes y no podría decirle exactamente la fecha en la cual podrán publicarse los resultados, pero puedo adelantarle que se ha hecho un análisis a partir de toda la historia anterior de los exámenes de la universidad. Se han recogido también los resultados del ICFES. Inicialmente se pensó trabajar también con los colegios, tratando de recoger las calificaciones de los estudiantes como uno de los factores que pudiéramos tener en cuenta, pero ese factor tuvo que ser descartado porque realmente el volumen de participación de los colegios fue muy insuficiente, es decir, realmente no fue significativo el número de colegios que nos envió la información. Nos quedan pendientes ahí unos estudiantes a los cuales tenemos que ofrecerle la posibilidad de utilizar esta inscripción para la próxima ocasión, pero digamos, ya sobre la base de haber elegido las fuentes con las cuales se va a hacer la selección y ya teniendo el modelo completo,
es un problema fundamentalmente de correr el programa para tener los resultados. Entonces, realmente no puedo decirle el día, pero estamos próximos a poder tener la lista de los estudiantes admitidos en la universidad. En cuanto al segundo, a la segunda pregunta sobre la idea de pensar en ampliar la propuesta de buscar la equidad de género que se aplicó en La Paz, realmente es una propuesta muy interesante. En La Paz se aplicó una prueba estandarizada, se igualaron las medias por género y el resultado de la admisión fue que el 47% de los admitidos son del género femenino y el 53% del género masculino, lo cual es un avance muy importante comparado con el 37% de admisión femenina versus el 63% que estaría en el total de la universidad. Una cosa muy importante es que se ha hecho ese esfuerzo, el ingreso ha sido bastante parejo, pero como cuenta la profesora Marcela, permanecen más las mujeres, han permanecido más las mujeres en la sede de La Paz. Es decir, realmente no ha habido una deserción significativa, pero han desertado más los hombres que las mujeres. Adoptar esta medida para toda la universidad significaría un gran avance en términos de equidad de género. Habría que someter la aprobación, naturalmente, por las instancias pertinentes en la universidad y probablemente pensaríamos en aplicarla, si es posible, digamos, para el periodo 2021-1. Este ya está completado y efectivamente podría hacerse para el próximo semestre, quizás en una primera etapa con los programas PEAMAS, pero realmente esta iniciativa, junto con otras iniciativas que apuntan a resolver problemas de equidad de la universidad, realmente merece un trabajo de preparación y de reflexión que se está adelantando en la dirección de admisiones de la universidad. Entonces, en realidad, ese trabajo de reflexión que debería producir próximamente resultados ha tenido que aplazarse ahora por todos los problemas asociados a la dificultad de aplicar una prueba masiva para esta ocasión. Por otra parte, sobre la tercera pregunta que alude a la posibilidad de que renunciemos a nuestra prueba y utilicemos la prueba del ICFES, la verdad es que no hemos pensado en esa posibilidad. Primero que todo, habría que distinguir entre la admisión, entre el proceso de admisión y el examen propiamente dicho. La admisión en la Universidad Nacional sigue principios de equidad y de inclusión a los cuales la institución no va a renunciar. Los programas especiales PAES y PEAMA permiten que aspirantes de regiones apartadas puedan competir con personas de las mismas regiones y así tengan la oportunidad de entrar a la universidad que no tendrían si entraran en una competencia mucho más generalizada, por el hecho de que efectivamente en las regiones apartadas no podemos garantizar que exista la misma calidad en la formación básica y media. Digamos que estos principios de inclusión y equidad son claves en el modelo de admisión. El examen de admisión propiamente dicho es otra cosa que vale la pena, digamos, pensar en relación con el examen del ICFES, como se está planteando en la pregunta. En esta ocasión se van a usar los exámenes del ICFES y exámenes anteriores de la universidad, como decía antes, con el objetivo naturalmente de mantener abierta la universidad funcionando plenamente y de llenar los cupos de los estudiantes nuevos que entrarían este semestre. Al establecer la correlación, incluso histórica, entre los resultados del examen de la universidad y los resultados del ICFES, se encuentra que esa correlación es realmente muy alta. Es una correlación de 0.8.
Los exámenes no son iguales porque obviamente la universidad atiende fundamentalmente a las capacidades asociadas a sus propósitos formativos. Pero es importante señalar que hay una gran coincidencia entre los grandes componentes de los dos exámenes. No pensamos naturalmente en suspender la prueba, pues, porque no parece que sea pertinente. Pero si ahora, mientras estamos en el confinamiento, el ICFES cumple su promesa de realizar un examen con los altísimos costos de seguridad que tiene ese examen, porque es fácil comprender que las personas que responden un examen masivo de ese tipo pueden estar en condiciones ambientales muy distintas y esas condiciones pueden ahondar las diferencias que ya existen entre distintos sectores de la población. Si el ICFES, como decía, asegura un examen con un control suficiente que garantice una objetividad en la prueba, pues sería una tontería muy grande que la universidad renunciara a tener en cuenta unos resultados que correlacionan mucho con los suyos y que le sirven para mantener, evidentemente, llenos los cupos de los que dispone para recibir a los nuevos estudiantes. Eso sería lo que tendría para responder a las tres preguntas. Sí, gracias. Como decía la rectora, uno siembra, pero no sabe cuándo cosecha. La experiencia que tuvo la universidad en innovación académica obviamente nos permitió sobrevivir a esta pandemia en ese sentido de la virtualidad. ¿Se está pensando en volver algo más permanente ese complemento de la virtualidad o cómo podría modificar nuestro modelo académico en el futuro? Pues en realidad no se está pensando, digamos, en que nos hiciéramos virtuales a partir de la experiencia de la sede de la virtualidad que estamos ensayando en este momento. En realidad, la idea de cambiar el modelo académico es una idea de larga data en la universidad. No es un cambio radical en el modelo académico, es un mejoramiento de algunas de las prácticas que tenemos en la universidad. En la vicerrectoría académica existen una serie de programas que están asociados precisamente a un aspecto importante de ese modelo, que son las pedagogías. Antes de que se iniciara la situación que se dio a raíz del confinamiento y nos viéramos obligados a trabajar con la modalidad de la enseñanza remota, en la vicerrectoría existía el programa de evaluación de la reforma, que tenía un punto central en la evaluación pedagógica, en la reflexión de las estrategias pedagógicas que se adelantan en la universidad, y estaba orientada por unos principios: el principio del aprendizaje autónomo, el principio del aprendizaje colaborativo. Ya se estaba reflexionando sobre nuevas formas de evaluación. Ya se había planteado para el final de este año un congreso sobre pedagogías universitarias. Se estaban recogiendo experiencias significativas y tenía un papel importante en esa recolección de las experiencias nuestra Dirección Nacional de Innovaciones, que estaba también conformando una incubadora de innovaciones y que estaba poniendo la atención a dos tipos de innovación que es importante tener en cuenta: la innovación de tipo tecnológico y la innovación pedagógica. Había un gran interés en la innovación pedagógica, pensando en la innovación tecnológica como un aporte a la innovación pedagógica en general. Pero la idea es que somos una universidad presencial y una vez se supere esta situación de confinamiento, regresaremos a la situación presencial. Un punto clave que se estaba trabajando que afecta, digamos, la estrategia académica de la universidad era el programa del acompañamiento por pares tutores.
y tal vez ustedes han leído algunos de los documentos que ha publicado la rectora, que ha insistido mucho en pensar el aprendizaje a partir de preguntas, problemas, retos, y pensar en currículos integrados, abiertos y flexibles. Estos criterios pedagógicos son criterios que ya se estaban reflexionando en el momento en que tuvimos que pasar al encerramiento. Sin duda, naturalmente, la situación actual va a producir cambios. Como dice el profesor Oscar Duarte, realmente se nos dio la oportunidad de acelerar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el modelo académico de la universidad. Por otra parte, esta situación nos ha obligado a avanzar en términos de la flexibilidad curricular y en términos de pensar, por ejemplo, en asignaturas modulares en donde se separa lo teórico y lo práctico y se distribuyen en el tiempo aprovechando los posibles momentos de presencialidad que se puedan dar más adelante. Pero en la práctica, realmente todos los profesores hemos aprendido a utilizar esas herramientas y también lo han hecho los estudiantes, y esas herramientas y esa situación, sobre todo, nos ha dado la oportunidad de conocer problemas de los cuales no estábamos plenamente conscientes. Las diferencias graves, digamos, de recursos con que cuentan los estudiantes de la universidad se hicieron muy visibles en esta época, y eso nos hizo sensibles a problemáticas que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en términos de la academia. Entonces, creo que ha habido ganancias extraordinarias: apropiación de herramientas, comprensión de problemas, avances en la flexibilidad, intensificación de la reflexión sobre lo pedagógico, pero, digamos, son elementos en los cuales se había pensado previamente. Es decir, el elemento de los medios tecnológicos para las pedagogías era una preocupación que ya existía. Avanzamos mucho en eso, pero, digamos, de ninguna manera estamos pensando en que esto signifique, digamos, un salto a la virtualidad en la universidad. Como dicen los periodistas, el tiempo en televisión es muy crítico. Les pido el favor entonces más puntualidad en sus respuestas. Voy a hacerle tres últimas preguntas, profesor Carlos Augusto, dada la demanda que tiene de preguntas en la red. Una, ¿por qué hay tanta deserción en las maestrías de la universidad? ¿Y por qué la universidad es tan renuente para flexibilizar los horarios, especialmente de las maestrías de profundización? Esa es la primera pregunta. La segunda, el mayor motivo de quejas de los estudiantes y de los profesores se relaciona con el sistema CIA. ¿Cuánto tenemos que esperar para que realmente ese sistema sea confiable y pueda prestar el servicio que la gente anhela? Y la tercera, pues algunos estudiantes recién graduados dicen que si ya se están produciendo los diplomas digitales y se está usando blockchain, que por qué le seguimos cobrando derechos de grado, y más ahora que todas las ceremonias son virtuales. Bien. No, pues en primer lugar, sobre los programas curriculares de posgrado, se hizo un estudio, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, a finales del 2016, el profesor Gerardo Rodríguez, que era director de programas curriculares, contrató un estudio muy juicioso sobre el problema de la deserción de los estudiantes de posgrado. Ese estudio mostró una cosa muy sencilla, y es que la deserción en el posgrado es resultado de la ausencia de recursos económicos. A pesar de que los posgrados de la Universidad Nacional son de alta calidad y a pesar de que esos posgrados cuestan la mitad de lo que cuestan otros posgrados del mismo tipo en el país, y a pesar de que hay una gran cantidad de descuentos que en promedio alcanzan el 20% y que cubren como el 37% de los estudiantes de los posgrados, siguen existiendo problemas de recursos que obligan a los estudiantes a abandonar. Son problemas de no contar con los recursos suficientes que tienen formas de expresión distintas. Por ejemplo,
abandonar porque hay un trabajo que no resulta compatible con el posgrado. Pero es importante también señalar que el promedio de calificaciones del posgrado es muy alto, es mayor de 4 sobre 5. Es un promedio que evidentemente hace que no sea nada frecuente que alguien se retire por rendimiento académico o sea retirado por rendimiento académico. En la práctica, menos del 5% de los estudiantes que abandonan el posgrado lo hace por razones académicas. Entonces, en ese sentido, pues el problema fundamental, dado que la universidad hace todo lo que puede, tiene más de 20, los estudiantes de posgrado tienen más de 20 apoyos, 17 de los cuales son internos de la universidad, hablando en tipos de apoyo. Ya dije que el 37% de los estudiantes tiene algún tipo de apoyo. Realmente, a pesar de eso, que cubre un porcentaje de lo que cuesta el posgrado, además de lo que mencioné del costo muy económico, pues realmente sigue siendo el problema, un problema de recursos de la población que accede a la universidad. Para eso lo que hace falta realmente es un programa fuerte por parte, digamos, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Probablemente un programa de apoyo más fuerte de las empresas para formar a los intelectuales, digamos, de alto nivel que requieren. Y, digamos, ese sería el problema. Sobre asuntos relativos al problema de las asistencias en algunos programas, realmente debemos avanzar. Y creo que esa es una discusión que tenemos que dar internamente en términos de la flexibilización de esos horarios. Y creo que, por ejemplo, en este caso, sí puede ser muy importante lo que hemos aprendido en términos de la época del confinamiento a propósito del empleo de las tecnologías. Pienso que se puede, incrementando el empleo de las tecnologías, flexibilizar los modelos pedagógicos de los posgrados. Por otra parte, en cuanto a los derechos de grado, pues evidentemente suponer que un diploma virtual no tiene un costo, pues es no comprender bien qué tan complejo es garantizar el cuidado que se debe tener con ese tipo de documentos y la calidad que esos documentos deben tener, pero es también desconocer lo que he mencionado antes, las grandes ventajas económicas que ofrece la universidad. Gracias, profesor Carlos Augusto. Nos cae viendo la respuesta del CIA, pero por tiempo la hacemos. Ay, perdón. Oportunidad. Si quiere, le comento muy rápidamente. Sobre el CIA hay unos puntos que es necesario considerar. Ha habido pues un cambio con la llegada del Universitas Internacional, que tiene un año, que ha sido un año de prueba y de acomodamiento y de estabilización, que evidentemente ha coincidido con acontecimientos que todos conocen de irregularidad académica y ahora con el problema de la situación de confinamiento en que estamos en la universidad. Pero realmente se ha avanzado también. El problema es que este sistema pues tiene una base que es común y que atiende a las tareas regulares que se realizan en la universidad, y tiene unos módulos o unos procedimientos nuevos que atienden a factores que son cada vez más importantes en las universidades. Por ejemplo, uno que se está atendiendo en este momento es la movilidad de estudiantes y de profesores. Entonces, digamos, estos nuevos módulos requieren un proceso de articulación entre las posibilidades que tiene la herramienta y las necesidades de la universidad para poder definir claramente cómo se van a manejar las estrategias de la información. Hay un punto que sería importante señalar y es la cultura del dato en la universidad.
Tenemos que tener mucho cuidado con la calidad, con la completitud y con la integridad o la coherencia de los datos. Realmente hay que tener mucho cuidado y hay que ejercer una función de control de validez de los datos, de auditoría de los datos y de los procedimientos. Realmente el problema no es solo de la herramienta, es también de nuestra costumbre en el uso de la información. Creo que la transformación digital que vive la universidad va a ser un aporte extraordinario en la comprensión de la importancia del manejo de la información. Hay un plan de mejoramiento que está dado en trabajos conjuntos entre el proveedor y los usuarios que está, afinando los nuevos elementos de la herramienta y buscando mayor usabilidad y amigabilidad de la herramienta. Pero como dice el profesor Ricardo Castillo, realmente el CIA debiéramos pensarlo como algo que pertenece a toda la comunidad universitaria y esta cualificación que todos necesitamos y que debemos realmente acelerar todo lo posible debe ser un trabajo colaborativo de todos los actores que intervienen en los procesos académicos de la universidad. Gracias, profesor Carlos Augusto. Profesor Gustavo Buitrago, ¿fue satisfactoria la participación de la Universidad Nacional en la segunda misión de Sabios? ¿Y cómo puede la universidad realmente ayudar para que se materialicen esas conclusiones y no estemos dentro de 20 años diciendo lo que pudo haber sido y no fue? Gracias, profesor Garzón. Un cordial saludo a toda la audiencia de este La UNAL Cuenta. Y efectivamente, el rol de la universidad en relación a la misión de Sabios fue muy relevante en el contexto del ejercicio y el desarrollo de la misión. Pero ha sido igualmente relevante una vez se conocieron las recomendaciones de la misión de Sabios. La rectora en distintos escenarios ha jugado un rol determinante en mantener esas recomendaciones de la misión de Sabios en toda la sociedad, no solo en las comunidades académicas, en toda la sociedad. Y desde esa perspectiva, desde la vicerrectoría, se ha buscado también aportar y apoyar esa posición institucional que se ha venido gestando desde distintas ópticas, pero una muy importante: la universidad participó en los 8 focos para los cuales se organizó la misión de Sabios. Los 46 integrantes de la misión nacionales e internacionales organizados en esos 8 focos, la universidad conformó unos equipos académicos que efectivamente participaron y aportaron en cada uno de los 8 focos. Adicionalmente, la universidad coordinó uno de esos 8 focos, el foco que tiene que ver con ciencias básicas y con ciencias del espacio. En ese contexto, entonces, se ha estructurado una iniciativa editorial y es un libro que va a sacar la universidad. Esperamos que el próximo semestre esté ya disponible el libro que recoge todo el quehacer que desarrollaron estos grupos académicos de la universidad en el contexto de los 8 focos que se desarrollaron en la misión de Sabios. Pero el otro elemento fundamental es socializar esos resultados y esas recomendaciones de la misión de Sabios. Es fundamental que el país y que la sociedad en general se apropie de esos resultados y de esas recomendaciones. Y en ese contexto, entonces, estamos mirando cómo podemos desde la universidad también mantener esa expectativa, por un lado, pero por el otro lado, esa realidad que surge de un ejercicio muy juicioso del país alrededor de la misión de Sabios y cómo entonces esos resultados de la misión de Sabios son apropiados en general, en primer término, por las comunidades académicas, pero en segundo término y de manera muy amplia por toda la sociedad. Son resultados relevantes, solo miremoslo, la importancia de las ciencias básicas, elemento fundamental que planteó la misión de Sabios, o la educación y el desarrollo y la transformación cultural que demanda el país, en conjunto o en conjunción y en armonía con la frase que orientó el libro de la segunda misión de Sabios, la frase del Nobel García Márquez, de la educación como motor de las transformaciones culturales que requiere Colombia. Esta misión igualmente
le da una relevancia fundamental al sector educativo. El otro componente importante, la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ese ejercicio desde el Ministerio, cómo transforma y cómo debería transformarse nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. O el otro elemento fundamental es la articulación de los distintos actores de nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, del gobierno por un lado, de las comunidades académicas, por otro lado, del sector productivo igualmente, y del tercer sector, de todo lo que tiene que ver con medio ambiente y de las comunidades. Esos actores, cómo articularlos, ese es un reto de país y esa es una recomendación y un principio fundamental que orientó la misión de Sabios. Y uno de los elementos adicionales que cabría resaltar, la financiación de este sistema. Es muy importante que esos propósitos de país reflejados en las recomendaciones de la misión de Sabios sean apropiados en tal forma, y ese apropiar significa que se dispongan de los recursos necesarios para que esas recomendaciones puedan ser instrumentadas en el país. Gracias, profesor. Profesor Buitrago, ¿qué han significado los nuevos recursos de regalías para el fortalecimiento de la investigación en la universidad? Sí, señor. En ese sentido, pues la universidad ha venido incursionando en el Sistema General de Regalías desde su creación en el 2012. Sin embargo, ha sido necesario que revisemos nuestro rol en relación a estos recursos de regalías y lo revisemos en distintos contextos. Un contexto fundamental, cómo fortalecemos nuestro sistema institucional de ciencia, tecnología e innovación. Y ese cómo lo fortalecemos recibió un impulso muy importante a instancias de la mesa de diálogo que se conformó con estudiantes, profesores y rectores, por otro lado. Y esa concertación de esa mesa con el gobierno dio origen a unos recursos muy importantes que le han permitido a la universidad vislumbrar en el corto plazo la posibilidad de fortalecer sus 9 sedes desde la perspectiva de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ese es un elemento que hay que resaltar. Pero otro elemento que es muy importante, y es que nuestro sistema, nuestra institución, nuestros profesores, estudiantes, trabajadores, los grupos de investigación han conformado unas capacidades enormes, enormes de respuesta a necesidades de país. Solo pongamos un ejemplo, el Minscienciatón, 72 horas para postular proyectos para ser financiados con recursos de regalías, 72 horas y la universidad postula 60 proyectos de diversa índole a este sistema. Es el reflejo de la gran capacidad que tiene nuestra universidad y los grupos académicos en relación a respuestas a necesidades de país. Y entonces, en ese contexto, diríamos que efectivamente los fondos de regalías están fortaleciendo a la universidad y la universidad ha identificado en esos recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, ha identificado la opción más importante que hay en este momento en el país para financiar no solo investigación, financiar también proyección social de la universidad, financiar actividades de extensión, porque esa es una cualidad muy importante que hay que resaltar de estos recursos de regalías, y es que no solo se estimula la generación de conocimiento, se estimula también la proyección social de ese conocimiento, y ese ejercicio la universidad definitivamente lo viene desarrollando con mucha antelación. Hace muchos años que la vocación social de la universidad ha permitido que ese conocimiento que se genera se proyecte hacia la sociedad. Y un elemento final que quisiera resaltar en relación a estos recursos de regalías, y es que, como lo mencionó la señora rectora en su intervención hace unos minutos, efectivamente la universidad desarrolla un ejercicio muy relevante de fortalecimiento de sus 9 sedes. Ese ejercicio denominado los diálogos regionales ha permitido que a instancias de esos diálogos regionales las sedes
fortalezcan su presencia en sus territorios, pero toda la universidad igualmente fortalezca su presencia en todos los territorios en los que hace presencia la universidad. Y en esos diálogos regionales, entonces, hemos movilizado toda la comunidad académica que es pertinente a las prioridades que las comunidades han determinado. Y en ese contexto, entonces, se han formulado un número muy importante de iniciativas en cada una de las regiones, iniciativas que contemplan en primera instancia una financiación desde el Sistema General de Regalías. Gracias, profesor. Tenemos unas falencias en la institución que nos afectan mucho en el ranking QS, que es uno de los más conocidos en Colombia. La primera se refiere a la relación estudiantes por profesor. Nosotros estamos bordeando los 18 cuando la buena práctica es de 12. Tenemos otros problemas de la permanencia de los profesores internacionales que nos visitan, que la consideran válida solamente si permanecen en la universidad más de 3 meses. Pero el otro problema es nuestra poca citación y coautorías internacionales. ¿Cómo pudiéramos mejorar ese último aspecto, profesor Buitrago? Pues sí, profesor, definitivamente es un tema que hay que mirarlo desde muchas ópticas. Una muy importante, sin lugar a dudas, es el énfasis que tiene la investigación en la universidad en la internacionalización, pero en principio énfasis que deberíamos fortalecer aún más para que el contexto internacional oriente también el trabajo de nuestros grupos académicos, nuestros grupos de investigación, y que en principio a partir de esa internacionalización logremos fortalecer un elemento fundamental del capital intelectual de la universidad, que es el capital relacional. Es desde el capital relacional, es desde esa diáspora además de egresados de la universidad que se encuentran en el exterior, desde donde podríamos fortalecer la internacionalización de la investigación de la universidad, y en ese contexto con toda seguridad que se mejoraría significativamente la publicación en revistas de amplio impacto académico. Pero también hay otros elementos que también están incidiendo en ese resultado que está arrojando los rankings. Uno de ellos me parece que es relevante tenerlo presente y lo mencionaba hace un momento, es el carácter social de la universidad, es cómo ese quehacer institucional se proyecta hacia las comunidades y no es con el único principio de generar productos académicos, prioritariamente por generar resultados de beneficio hacia comunidades, pero no necesariamente esos resultados son reconocidos como resultados de investigación, desafortunadamente por nuestra misma comunidad. Eso hay que transformarlo, esa visión de la proyección social de la universidad hay que transformarla, porque con toda certeza, y lo conocemos, hay escenarios académicos, revistas que permiten resaltar ese tipo de resultados. Entonces, diría yo que ese carácter que tiene nuestra proyección social deberíamos fortalecerlo igualmente en la perspectiva de productos académicos que puedan ser reconocidos y reivindicados por la universidad y que puedan incidir también en los indicadores de la universidad. Ese es un segundo elemento que creería yo que pues es relevante en este contexto de la necesidad de que la proyección académica de la universidad incida aún más en esos mecanismos de reconocimiento de la producción de conocimiento por la universidad. Gracias, profesor. Gracias, profesor Buitrago. Profesor Pablo Abril, cerca del 80% de nuestra comunidad está afiliada a Unisalud. Es cierto que en los últimos años Unisalud está acelerando la velocidad con la cual consume el ahorro que ha construido durante muchos años. Y si esto es así, pues, ¿qué medidas estamos tomando para corregir esa situación? Muchas gracias, profesor Garzón. Un especial saludo a la comunidad universitaria y a la ciudadanía que sigue esta transmisión, por supuesto. Empezaré comentando que, producto del consenso entre la dirección de la universidad y la junta directiva de Unisalud, y con el liderazgo de la Facultad de Ciencias, específicamente la maestría en estudios actuariales, el año pasado se realizó un diagnóstico de la evolución histórica y la situación presente de Unisalud, y a partir de allí venimos evaluando posibles escenarios para promover su viabilidad y sostenibilidad. En este estudio se incluyeron indicadores demográficos, operacionales y financieros en un periodo comprendido entre los años 2011 y 2019.
Los resultados de este estudio, profesor, demuestran que en todos estos años, sin ninguna excepción, los costos y gastos han superado los ingresos. Para compensar este desbalance, Unisalud ha debido recurrir a usar los rendimientos financieros y parte de su reserva presupuestal. Solo en el año 2019 se utilizaron 4.500 millones de pesos, con lo que el saldo actual de esa reserva se ubica hoy alrededor de unos 55.000 millones de pesos. El estudio actuarial también demuestra que como consecuencia del tamaño de Unisalud, los costos y gastos de Unisalud son más altos que casi todas las EPS del país. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, posiblemente a la excelente calidad del servicio que todos reconocemos en Unisalud, pero también a la edad avanzada de la población afiliada, que naturalmente implica atender una mayor carga de enfermedad, al aumento en los usos de los costos de las redes de proveedores y de manera muy especial al enorme incremento en el costo y consumo de medicamentos, en particular de las denominadas moléculas de última generación. ¿Qué estamos haciendo, profesor Garzón? En primer lugar, avanzaron en un plan de medio plazo, pero también en acciones inmediatas orientadas a buscar sostenibilidad de Unisalud como eje del bienestar universitario, particularmente del estamento docente y administrativo. Hemos venido avanzando en la superación de un modelo centrado históricamente en atender eventos de enfermedad en favor de un modelo de prestación basado en la gestión del riesgo que busca consolidar la prevención y la promoción de la salud como objetivo fundamental. En segundo lugar, queremos insistir en un cambio radical en la cultura de los usuarios para promover el uso racional de los servicios y en especial el uso adecuado de los medicamentos. Hemos avanzado en mejores negociaciones con la red de proveedores de servicios, con una mirada nacional de riesgo compartido, de largo plazo, con dificultad y teniendo discrepancias también con las instituciones responsables en salud. Hemos venido avanzando en acciones jurídicas que nos permitan recuperar los aportes de beneficiarios cotizantes que se hicieron en esa zona de penumbra jurídica hasta el año 2015. Y adicionalmente insistimos en que Unisalud pueda recuperar no solamente sus aportes, sino la de segundos empleadores y de segundas pensiones. Y finalmente, hemos venido buscando recursos adicionales vía donaciones y aportes específicos y simultáneamente promover la vinculación a Unisalud de nuevos servidores públicos, docentes y administrativos. Muchísimas gracias, profesor Garzón. Profesor Pablo Abril. Hilando con la cifra que presenté antes de la relación de estudiantes por profesor, pues hemos estado obviamente dialogando hace muchos años respecto a cómo reducir la cantidad de docentes ocasionales y por otro lado cómo reducir la contratación por órdenes de servicio, que a la manera de pensar de parte de la comunidad, pues son maneras inapropiadas de pauperizar esa relación y hacerla mucho más frágil. ¿Es un problema de recursos, profesor? ¿Es un problema de voluntad política de cómo convertir esos cargos a la planta? Profesor Garzón, muchísimas gracias. En primer lugar, me referiré a la pregunta sobre docentes ocasionales. Tenemos que recordar que hoy en la carrera profesoral somos 3.108 docentes y que tanto el Estatuto General como el Estatuto de Personal Académico actual, pero también sus precedentes, han considerado varias categorías para la vinculación de profesores de manera temporal para acompañar, por muchas razones, a los procesos académicos. Una de estas categorías se define como profesores visitantes, especiales y ocasionales. Para el segundo semestre del 2019, la universidad contó con 1.318 académicos vinculados mediante resolución motivada de las facultades o sedes y con formalidades salariales, pero de manera temporal a la universidad. Ellos fueron responsables de liderar aproximadamente 12.000 horas semanales de docencia presencial en las 9 sedes, de las 110.000 que imparte la universidad. Tenemos que entender que el 60% de estos 1.318 docentes están vinculados en una dedicación entre 3 y 6 horas semanales. Algo más de estas 6.000 horas se justificaron en la vinculación de docentes para resolver situaciones de docencia generadas por las situaciones administrativas de los profesores que pertenecen a la carrera profesoral. Estamos hablando acá de situaciones como años sabáticos, situaciones de incapacidad médica, temporal, renuncias de los profesores, desempeño de cargos académicos administrativos, desempeño de cargos públicos, comisiones de estudio, entre otras. Tenemos cerca de 300 docentes en situaciones administrativas anualmente. Y si aumenta la planta profesoral, aumentará proporcionalmente el número de situaciones administrativas y, consecuentemente, el número de docentes ocasionales. En estas 6.000 horas, la universidad requiere compensar vía docentes ocasionales. Las otras 6.000 horas
corresponden al crecimiento de obligaciones académicas adquiridas con el fortalecimiento de la función de investigación y en particular con el mayor número de posgrados que la universidad ha venido asumiendo. Hagamos un cálculo simple. Si contemplamos un número promedio de 15 horas de docencia presencial que cada docente de tiempo completo asume en nuestra universidad, el número de profesores que requerimos para asumir estas 6.000 horas a las que he estado haciendo referencia sería de aproximadamente 400 docentes. Ello requiere cerca de 90.000 millones de pesos anuales a la base presupuestal de nuestra universidad. Durante el año 2019, la universidad, con grandes esfuerzos, empleó un total de 22.000 millones de pesos con el propósito de asumir la docencia ocasional, incluyendo los periodos de cierre que se cubrieron integralmente. Los recursos han sido llevados a la universidad como consecuencia del movimiento universitario del 2018, no alcanza a cubrir el crecimiento anual de los costos y gastos de la actual nómina docente y administrativa. Y eso es lo que se ha venido denominando el déficit presupuestal de la universidad. Por lo que se puede afirmar que más que voluntad política, lo que faltan son recursos que fortalezcan la base presupuestal de nuestra institución. Y así lo hemos venido hablando con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Hacienda. Profesor Pablo, después de tanto esfuerzo que se hace cada dos años para una negociación sindical y en medio de esta pandemia, ¿cómo va el cumplimiento de los compromisos que hemos asumido con las organizaciones sindicales y que ha implicado la virtualidad para ese cumplimiento? Efectivamente, profesor Garzón, con el esfuerzo y dedicación de las partes y después de cuatro meses de negociación, el pasado 26 de julio, se alcanzó el acuerdo vigente con las organizaciones sindicales. Este acuerdo comprende 146 artículos y allí se acordó los mecanismos de seguimiento. Así las cosas, hemos realizado dos seguimientos concertados en los meses de diciembre y de mayo. En la primera sesión de seguimiento que se realizó en diciembre, se evidenciaron los primeros avances en la expedición de los actos administrativos que dinamizan algunos de estos puntos. Sin embargo, las organizaciones sindicales allí presentaron observaciones en torno a los tiempos transcurridos para el inicio de algunas actividades, especialmente se refirieron a las mesas de trabajo en asuntos de bienestar, en la revisión de la planta de personal y en los ajustes a infraestructura, particularmente al IPAR y al jardín infantil en Medellín. A partir de la emergencia sanitaria fue necesario concertar un esquema metodológico para ese comité de seguimiento. Se han adelantado 7 sesiones durante los meses de mayo y de junio que arrojan como balance la necesidad de mejorar en la calidad de la información reportada por las áreas responsables de los acuerdos, tanto en cifras y datos como en, avances concretos de las gestiones. La pandemia, como usted bien lo señala, ha afectado sin lugar a duda el nivel de cumplimiento del acuerdo y se hace indispensable, con todas las complejidades que ello significa, seguir concertando en lo que se pueda hacer y en lo que no se puede lograr o cuándo se puede lograr. ¿Y qué otros elementos emergentes se requieren contemplar cuando sabemos que tendremos que permanecer en este trabajo a distancia en gran parte de este año? Es normal que en estas condiciones surjan diferencias de interpretación de estos acuerdos y en los alcances del cumplimiento de los mismos, dado que esta es una situación completamente imprevisible. La gestión de estas diferencias requiere de apertura y permanente diálogo. Estoy completamente seguro, profesor Garzón, que con perseverancia llegaremos a alcanzar estos consensos y que en los puntos difíciles debamos acudir a los mecanismos previstos por la ley para que nos ayude a encontrar el mejor camino. Seguramente esta situación viene afectando a muchos de los acuerdos sindicales en todo el territorio nacional. Gracias, profesor Abril. Profesor Viña, la universidad siempre se ha quejado de problemas financieros. Si no estoy mal, el primer rector renunció por falta de apoyo del gobierno nacional en el sentido presupuestal. ¿Es que es un problema estructural que no tiene solución o qué estamos pensando para resolverlo de manera definitiva? Gracias, profesor Garzón, y a todos los que nos siguen, muy buenas tardes. Pues se refiere usted a la renuncia del primer rector, entonces estamos hablando de un horizonte temporal de algo más de 150 años, pero no me voy a remitir pues a periodo histórico tan largo. Voy quizás a centrarme entonces en los últimos años. ¿Y qué pasa? Desde el año 2012, nuestra universidad exhibe de manera regular un faltante presupuestal que es creciente.
Ese faltante presupuestal creciente, pues, está atado un poco a una estructura de financiación de la universidad pública en nuestro país, derivada precisamente de la Ley 30 de 1992, en donde se señala en uno de sus artículos, el artículo 86, que las transferencias del gobierno nacional para financiar a la educación pública superior está asociado al índice de precios al consumidor. La verdad es que si hacemos un poco de memoria, en el año 92 no existían muchos de los elementos que hoy utilizan nuestras universidades, nuestra universidad de manera particular. No existía Wi-Fi, no existía red de datos, no existía redes LAN, no existía un mundo digital, etcétera. Y eso ha hecho que los servicios educativos en todas partes del mundo tengan costos crecientes, lo que algunos teóricos de las ciencias económicas han denominado precisamente la enfermedad de costos, que no es exclusivo al sector de educación. También está asociado al sector de la salud y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto, pues, para sector salud, sector educación y otros servicios públicos en este mundo moderno. Entonces, hemos estado conviviendo desde el año 2012 con un faltante presupuestal creciente, pero eso no significa que tengamos que convivir eternamente con ello. De hecho, ha habido diversos ejercicios para desarrollar nuevos modelos de distribución y transferencia de los recursos que hace la nación a nuestras universidades. Y en este momento, precisamente, la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUBE, por ejemplo, en donde nuestra universidad tiene asiento, pues ha desarrollado un modelo que se ha presentado al gobierno nacional y que pues está en unas etapas primarias de discusión, pero sin embargo sí tenemos la expectativa de que más pronto que tarde se hagan unas reformas necesarias a los famosos artículos 86 y 87 de la Ley 30, que es donde está la semilla de la desfinanciación reciente de nuestras universidades públicas. Gracias, profesor Viña. Le voy a unir dos preguntas. Una, ¿de qué le sirvió a la universidad la negociación que se derivó del movimiento de el 2018? Y por otro lado, ¿cómo ha afectado la pandemia la estabilidad de las finanzas de la universidad? Bueno, precisamente las movilizaciones estudiantiles y profesorales de finales del año 2018 respondió a lo que recién comentábamos, esa situación de faltante presupuestal que ya se hizo prácticamente insostenible en el tiempo para la operación de un sistema universitario de calidad. Indiscutiblemente producto de las negociaciones de la mesa de diálogo de estudiantes, profesores e incluso las reuniones de los rectores del sistema con el presidente a finales del 2018, eso representó unas ganancias para el sistema que no se había visto en los 30 años anteriores de vigencia de la Ley 30, a la que me referí como respuesta a la pregunta anterior. Si se recuerda, dentro de las negociaciones se estableció que, por ejemplo, para el presupuesto del año anterior, el 2019, sobre el IPC se haría una transferencia adicional de 3.5 puntos por encima de ese IPC. Esto representó en números redondos para nuestra universidad algo así como unos 20 mil millones de pesos. Y además en ese marco de esas movilizaciones del 2018 se estableció que se revisarían y se destinarían unos recursos adicionales, por ejemplo, para lo que se denominó en ese momento saneamiento de pasivos, que para nuestra universidad representó algo así como unos 16 mil millones de pesos. Hubo unos recursos adicionales para inversión por 3 mil millones de pesos, pero en resumen, todas esas transferencias adicionales y derivadas de esa movilización para nuestra universidad fue algo así como unos 41 mil millones de pesos.
Entonces, así planteado, podemos decir que efectivamente el impacto de las movilizaciones y esas negociaciones con el gobierno nacional que fueron honradas representaron esos recursos frescos para nuestra universidad en ese orden de magnitud, 40 mil millones de pesos. Pero de eso también tuvo otras acciones, acciones que se han venido materializando este año 2020 producto de esas negociaciones. Muchas de ellas ya se refirió el vicerrector Buitrago, nuestro vicerrector de investigación, en lo que tiene que ver con regalías, y vienen acciones también allí derivadas como la fase 2 de Tumaco, que fue aprobado en el año pasado, finales del año pasado, lo mismo el laboratorio de genómica en nuestra sede en Medellín, etcétera. Entonces sí se ha visto, digamos, que ha habido un impacto positivo producto de esas movilizaciones, con los costos sociales y pues que todo ello implicó, pero en términos de el resultado desde el punto de vista de las finanzas de la universidad, ha habido un impacto positivo, indiscutiblemente. Profesor Viña, asumamos un compromiso usted y yo de hacer un programa dedicado solo al tema financiero con esa estrategia que tiene Unimedios de un ala al día, pero no me aguanto las ganas de hacerle la última pregunta, y es que algunos funcionarios del Ministerio de Educación consideran que la universidad es bastante productiva en el sentido de generar unos recursos anuales muy grandes, y ellos piensan que nuestra presión relacionada con un supuesto déficit pues realmente no es cierta. ¿Qué opina usted de esa percepción que tienen ellos? A ver, profesor Garzón, ¿qué señalaríamos sobre ese particular? Es un tema entre conceptual e instrumental. La realidad es que si miramos nuestros estados financieros a 31 de diciembre del año pasado, del 2019, tenemos un excedente del ejercicio por el orden de unos 132 mil millones de pesos. Pero esos excedentes del ejercicio son una fotografía a 31 de diciembre de 2019, basado en un ejercicio contable, o sea que responde a el principio de causación. Esos son excedentes del ejercicio. Otra cosa es el faltante presupuestal que no se basa en el principio de causación. Más bien es todo lo contrario, es no una fotografía, sino como si fuera una película que están dando, en donde por medio hay una serie de ingresos, de gastos, una operación tesoral, y esa da cuenta de la financiación de las actividades misionales de nuestra universidad. Entonces, dados unos ingresos, las operaciones tesorales, los gastos, el resultado es que en el ejercicio del año anterior tuvimos un faltante presupuestal de orden de magnitud de unos 24 mil millones de pesos, que es distinto al excedente contable derivado de un principio de causación, una fotografía 31 de diciembre. Ese faltante presupuestal, la universidad, lo hemos mencionado, yo lo mencioné hace un rato, desde el año 2012 nuestra universidad ha estado exhibiendo de manera creciente un faltante presupuestal que se ha venido cubriendo básicamente con recursos de la vigencia inmediatamente siguiente. Me explico. Ese faltante generado en el año 2019 de orden de magnitud de 24 mil millones de pesos del año 2019 han sido cubiertos con recursos de la vigencia 2020. Pero como la película ha estado andando, ya estamos generando un nuevo faltante que además, entonces aquí lo ato con una parte de la pregunta que debía haber respondido y no hice en la pregunta anterior en torno al impacto del COVID de 2019. Pues bien,
Efectivamente, hemos tenido impactos desde el punto de vista presupuestal y financiero, porque el COVID como tal, los rectores que me antecedieron, pues ellos han hablado de algunos impactos positivos, y efectivamente en lo que tiene que ver con la operación administrativa y financiera de la universidad, no hemos estado ajenos a ello, hemos tenido impactos positivos. Desde el punto de vista de lo administrativo, la transformación digital que había empezado ya en la universidad nos ha llevado a que aceleráramos muchos de esos procesos, todo con miras a aumentar nuestros ahorros derivados de menores costos en algunas de nuestras operaciones. Y de manera creciente, esperamos que así comience a reflejarse. Pero también hemos tenido impactos negativos y hemos estimado un faltante derivado solo del COVID a diciembre del 2020 de orden de magnitud de 34 mil millones de pesos. Cifra imprecisa, porque estos ejercicios, recuerden ustedes que la pandemia fue declarada en la semana a mediados del mes de marzo, y el aislamiento fue declarado en la tercera semana del mes de marzo. Nuestros ejercicios que han recogido esas pocas semanas de marzo y mal contados, hoy tenemos unas 10 semanas en esta situación, todavía nos dan estimaciones imprecisas, pero el impacto de un faltante adicional producto del efecto COVID está en orden de magnitud de esos 30 y algo mil millones de pesos. Entonces, desde esa perspectiva, profesor Garzón, ¿yo qué diría? Es una interpretación errónea de estos funcionarios cuando mezclan el excedente del ejercicio, que es un resultado contable, con el faltante presupuestal, que es de otro orden, tanto conceptual como instrumental. Son cosas totalmente distintas. Gracias, profesor Viña. Como les mencionaba, llegaron cerca de ahora ya 500 preguntas de la audiencia. Las oficinas de planeación de todo el país asumimos el compromiso de responder todas y cada una de esas preguntas con la colaboración de toda la universidad. Les agradecemos su paciencia. Nos falta un punto, que es el concepto de la Oficina Nacional de Control Interno. Entonces vamos a darle paso al profesor Munera. Seguimos con la rendición de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia en su vigencia 2019. Después de escuchar a las directivas del nivel nacional, damos paso a la última sesión de esta transmisión de la rendición de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia, vigencia 2019. Le cedemos la palabra al profesor Ángel de Jesús Munera Pineda, director de la Oficina Nacional de Control Interno. Los invitamos a ingresar a la página de la rendición de cuentas, vigencia 2019, launalcuenta.unal.edu.co. Antes de terminar esta transmisión, damos paso al profesor Ángel de Jesús Munera Pineda, director de la Oficina Nacional de Control Interno. Todas las personas que nos acompañan por estos medios, para esta audiencia de rendición de cuentas. Es protocolo en este tipo de documentos, que son informes de ley, tener dos componentes. El primero corresponde a las normas que nos rigen para hacer la respectiva evaluación y verificación de esos cumplimientos de esa norma. En este caso en particular, nosotros analizamos dos tipos de normas, que son en primer lugar las externas y luego normas internas, considerando que para este año en particular, en ambos casos, hay normas asociadas a la pandemia que deben considerarse y tener en cuenta. Iniciando entonces sobre la normatividad y la externa, en primer lugar está el documento COMPES 3654 de 2010, que es la política de rendición de cuentas. Indica que la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar
y explicar sus acciones a otros que tienen el derecho de exigirla. Al igual que es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones. Asimismo, indica este documento que el proceso de rendición de cuentas tiene la finalidad de fortalecer la transparencia del sector público y representa el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores públicos. Contempla como uno de sus objetivos el siguiente: promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas de las entidades y petición de cuentas por parte de los ciudadanos a partir de la generación de buenas prácticas. La segunda norma externa es la Ley 489 de 1998. Son normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Establece la democratización y el control social de la administración pública y se mencionan mecanismos optativos para la rendición de cuentas como las audiencias públicas. Y el tercero es el documento ocasionado por la situación del COVID-19 que se llama Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el marco del COVID-19. Este documento es del Departamento Administrativo de la Función Pública y señala los eventos de diálogo para la rendición de cuentas utilizando canales virtuales y otros medios de comunicación. Respecto a nuestras normas internas, que son dos, está el Acuerdo 238 de 2017 del Consejo Superior Universitario. Este acuerdo adopta el régimen de planeación y evaluación permanente de resultados de la Universidad Nacional de Colombia y establece: uno, la finalidad del proceso permanente de rendición pública de cuentas en la Universidad Nacional de Colombia es informar y explicar sobre el cumplimiento de la misión institucional a través de espacios de interlocución específicos y mecanismos permanentes de comunicación y de acceso a la información. Y en este mismo acuerdo establece en el desarrollo del proceso permanente de la rendición de cuentas eventos asociados que se tendrán en cuenta para efectos de propiciar mayor información, socialización, participación, diálogo e interlocución entre la dirección de la universidad, la comunidad universitaria, grupos de interés y la ciudadanía sobre asuntos relacionados con las funciones misionales y la gestión de la institución. Y la última norma, que es nuestra también y es ocasionada por nuestro plan y por la situación de la pandemia, es la circular 03 del 2020, en la cual la Dirección Nacional de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia hace referencia a las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno Nacional en el decreto 491 de 2020 en relación a garantizar la atención de los servicios por parte de las autoridades públicas en este estado de emergencia económica, social y ecológica. Por su parte, la universidad, mediante el Acuerdo 325 de 2020 del Consejo Superior Universitario y la resolución de rectoría número 288 también de 2020, por la cual se reanudan los términos de las acciones administrativas, señala: teniendo en cuenta la cancelación de eventos, desplazamientos y actividades presenciales en sus diferentes sedes e instalaciones físicas, es necesario ajustar hacia la modalidad virtual la estrategia permanente del proceso de rendición de cuentas en la universidad. Bien, con estas normas entonces se hace una verificación, pero sin embargo es necesario y conveniente aclarar que no es únicamente sobre la audiencia en la que nos encontramos, sino que es todo el proceso de una validación durante el último año. En ese orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en la normatividad, la universidad ha propiciado espacios que permiten dar cuenta de su gestión y de los resultados públicos utilizados en el cumplimiento de su misión institucional, bajo principios de transparencia y publicidad y con la convicción de realizar una gestión eficiente y eficaz. La universidad ha venido logrando un nivel de desarrollo con el establecimiento de la jornada de rendición de cuentas
en la que ha contado con la participación de diferentes instancias del nivel nacional y de sede. Se han definido los mecanismos para la divulgación, convocatoria y presentación a la comunidad universitaria y en general de grupos de interés, empleando las tecnologías de información y los medios de comunicación con que cuenta. Como parte de la función evaluadora a los procesos de la Oficina Nacional de Control Interno, se realizó previo a esta audiencia pública nacional una verificación al cumplimiento de la normatividad relacionada con el proceso de rendición de cuentas. En los siguientes aspectos: mecanismos para evaluar el proceso permanente de rendición de cuentas, definición de fecha de la audiencia y objetivo, difusión del evento a través de medios de comunicación de la universidad, redes sociales, UN Periódico y UN Radio, publicación de informes de gestión de vigencia 2019, implementación de una página web para el proceso permanente, la UNAL cuenta unal.edu.co, mecanismos de recolección de inquietudes. Adicionalmente, se verificó la página del Plan Estratégico Institucional PLEI, en donde se evidencia que durante la vigencia de 2019 se adelantaron mensualmente actividades relacionadas con la construcción metodológica del plan de rendición, del plan estratégico. En esta línea se evidencia para la vigencia 2020 la programación de mesas de trabajo a nivel de sedes. También la Oficina de Control Interno, en el marco de su función de seguimiento a compromisos de mejoramiento, evalúa el cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a este componente de rendición de cuentas y a los siguientes subcomponentes definidos. 1. Información de calidad. 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía. 3. Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas. Y 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. Finalmente, sobre la audiencia de hoy, un reconocimiento a toda la administración de la universidad por la calidad y contenido de sus informes y, por supuesto, un reconocimiento a toda la comunidad que nos sigue por este medio. Muchas gracias. Finalizamos la audiencia pública del proceso permanente de rendición de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia en su vigencia 2019. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que se conectaron a esta transmisión y los invitamos a seguir conectados con el proceso permanente de rendición de cuentas de la universidad a través de la página launalcuenta.unal.edu.co. Feliz tarde para todos. La Universidad Nacional de Colombia cuenta. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.